buenas tardes a todos y a todas. Sabéis que ayer avisamos de que iba a empezar el acto media hora tarde, hicimos un comunicado a través de redes sociales, Radio Buñol, etcétera. Sí, sí, seguro. De hecho, está aquí la gente de Radio Buñol. Entonces, el retraso de la media hora era porque el director general de Urbanismo, que es el que va a venir también aquí a dar la charla conjuntamente con el personal de la consellería, tenía una reunión con el presidente, con Ximo Puig, y bueno, entendíamos que aunque fuera media hora más tarde era importante que viniera él, ¿no? Porque al final es el máximo responsable del urbanismo en nuestra comunidad autónoma y por lo tanto es importante pues, que tengáis la mejor información, que al final es lo que nosotros queríamos que tuvierais. La charla de hoy, o más que una charla, bueno, pues este número de charlas, porque no queremos que sea la única, sino que queremos que existan más información, sobre todo porque entendemos que tenemos una problemática muy grande en nuestra población, que no solamente está en nuestra población, es un poco en toda la provincia de Valencia, en todos los sitios de esta comunidad autónoma. Y es las viviendas o las segundas residencias que tenemos en suelo no urbanizable, es decir, lo que nosotros conocemos como las casicas de monte, ¿no? Hace unos años salió una nueva ley urbanística valenciana que endurecía en mucho la situación de estas viviendas irregulares, porque al final estamos hablando de que son viviendas que no son regulares, que no están regularizadas, que no están en suelo urbanizable y, por lo tanto, para poder regularizarlas hay que hacer, pues como nos contarán después el personal de la propia consellería, un trabajo previo que, de alguna manera, urbaniza, entre comillas, la situación o que mejora la situación de todas las viviendas. Lo que hace, en definitiva, es legalizar esas viviendas. Pasan a estar legalizadas y además protegemos las zonas donde o se protegen las zonas donde están las casicas de monte. Dicho de otra manera, se legalizan las viviendas actuales y se prohíbe el que se continúe realizando casicas. Yo entiendo que es una oportunidad la que tenemos por delante. Al final, todos los que tenemos o no viviendas en esta situación vivimos en la alegalidad, es decir, no son viviendas legales, aunque mucha gente paga el IBI, tiene escritura, aunque todo esto siguen siendo casas irregulares. Pero con este expediente, que es el que nos comentará posteriormente el personal de consellería, lo que hacemos es precisamente regularizarlas, legalizarlas, tenerlas en una situación que, bueno, de alguna forma nos permite, tanto al ayuntamiento como también a los propietarios y propietarias, nos permite pues, estar tranquilos, saber que tenemos algo legal, algo que en el día de mañana le podemos donar perfectamente a nuestros hijos o hijas, que si el día de mañana hay una catástrofe, que pueda haberla, un incendio o cualquier cuestión, tenemos una salvaguarda también, porque estamos hablando de viviendas legales y, por tanto, tiene unas garantías y tiene una serie de cuestiones que en la actualidad no se tienen. Es decir, que en la actualidad, si ahora mismo pasará cualquier cosa, como hemos visto, por ejemplo, en el volcán de La Palma, se ha visto, hay viviendas que no estaban como viviendas. ¿Ahora en qué situación queda? Pues en una situación muy complicada, una situación muy difícil. Yo llevo ya con este tema hablándolo con diferentes partidas bastante tiempo, quizá años, porque entiendo que hay gente pues, que ha tenido más interés o que ha visto que puede ser posible este tipo de regularizaciones. Y no son procesos sencillos, porque no son procesos sencillos, pero tampoco nos pensemos que son procesos imposibles de realizar. Es decir, hablándolo con el director general, esto se hace de una forma muy facilitaria, es decir, facilitando al máximo que las viviendas que ahora mismo están en situación irregular pasen a ser legales, ¿no? O como mínimo regularizadas, ¿no? Entonces,
Este proceso, que como digo, no es sencillo, tampoco es un proceso imposible. Lo que sí que es importante es comenzarlo. Cuanto antes comience este proceso, antes se acabará. Por lo tanto, es importante que hoy nos expliquen cuáles son los pasos que tenéis que dar, cómo tenéis que dar, porque además, para que os hagáis una idea, la situación es la siguiente. Sois vosotros, los propietarios o propietarias, los que, conjuntamente con vuestros vecinos, tenéis que iniciar este expediente. Es decir, no es el ayuntamiento el que inicia este expediente, es los propietarios y propietarias los que inician este expediente y que el primer paso es una aprobación, una vez esté ya realizado, es una aprobación plenaria del Pleno de Buñol y posteriormente la tramitación se hace totalmente en este caso, en la Consellería de Urbanismo y Territorio. Como digo, no estamos hablando de un expediente imposible, sí que tiene unos costes económicos, porque obviamente hay que hacer proyectos técnicos, porque dentro de la regularización, dependerá de la vivienda, hay unos requisitos mínimos que, como digo, ahora después nos ampliarán toda esta información por parte del personal de la Consellería. Es decir, hay una serie de cuestiones que tienen sí o sí que hacer los vecinos, o en este caso los propietarios o propietarias. ¿Qué coste o de cuánto coste? Dependerá de muchas cosas, dependerá de si tu vivienda pues tiene o recoge todos los aspectos que se tienen, si sin embargo tienes que hacer una serie de mejoras para poder legalizar, pues sobre todo el tipo de fosas sépticas homologadas, etcétera, etcétera, pero que nadie piense que esto conlleva unos costes de urbanización, ni es necesario un alumbrado público, ni es necesario un asfaltado, al contrario, lo que se valora en este tipo de cosas es que cuanto menos se haga, mejor, es decir, cuanto menos se toque el entorno, mejor todavía. Como digo, existe cierto temor, ¿no? Pues muchos propietarios, nos va a costar mucho dinero, poco, ya te digo que dependerá no solamente de diferentes partidas, sino incluso dentro de las partidas de diferentes viviendas, de las características que tenga, las posibilidades que tengan, etcétera, etcétera. Como digo, es un proceso largo, es un proceso de años, no es de hoy para mañana. Pero sí que entendemos nosotros que cuanto antes se empiecen a comenzar este tipo de expedientes, mucho mejor. Es decir, cuanto antes podamos dar el paso, mucho mejor para todos. El ayuntamiento, no sé qué lo ha dicho, pero el ayuntamiento en este caso, como he dicho, no tiene nada que ver. Es decir, esto, todos los trámites son con la propia consellería. Dicho esto, existe una problemática que sí que quiero que veamos y que conozcamos, que son aquellas viviendas posteriores a agosto del año 2014. Este tipo de viviendas tiene una problemática porque en la ley no marca la posibilidad de poder regularizarlas. Sin embargo, entendemos que es muy necesario también que tanto hoy como los técnicos son obviamente técnicos, pero sobre todo pensar en el futuro y de darle también una solución o de ver qué solución pueden tener este tipo de viviendas. Es decir, no creemos, desde ninguno de los estamentos, no creemos que sea positivo el de olvidarlas, ni mucho menos. Creo que es importante el de que hagamos un esfuerzo por tratar de también de darles una solución a esas viviendas, ¿no? Porque creo que es necesario y porque creo que también la Consellería se tiene que preocupar, ¿no?, de esas soluciones. Por lo tanto, ese es un tema que hoy también creo que es importante que quedara claro o que trate de ver, ¿no?, de ver cómo se puede solucionar o mejorar la situación actual en la que se encuentra. Sí, sí, claro que van a venir. De todas formas, hay otro tema que quiero que veáis y es que no en todos los sitios o no todas las partidas van a tener una solución u otra. Es decir, estamos hablando que hay partidas que va a ser muy complicado que exista esta alternativa. Sí que es cierto que ya en el Plan General de Ordenación Urbana, que sabéis que está suspendido, se tuvo en cuenta, en nuestras normas subsidiarias, que son ya de hace muchos años, también se tenía en cuenta, pero hay zonas que lo van a tener más complicadas que otras. Es decir, por las zonas donde haya
sean de especial protección, donde la parte forestal sea más importante, en fin, va a ser más complicado. No es imposible, simplemente va a ser más, hay unas partes que van a ser más fáciles y otras que van a ser más difíciles. ¿Cómo se hace esto? Porque antes he oído, no, cobrar. No, no, el ayuntamiento aquí ni gana ni pierde. De hecho, hay una cuestión muy clara. Todos y todas ya pagamos un IBI, pese a que no estamos en una situación urbana. Pero ya pagamos IBI urbano. Es decir, esas cosas de que vais a pagar, no, lo mismo que estáis pagando ahora. No, no se va a pagar ni más ni menos. Lo único que se hace es algo que está irregular, pasa a ser regular, pasa a ser legal. Dicho de otra manera, yo entiendo que las que son posteriores a 2014 no son irregulares. Viven en una especie de vacío legal donde, bueno, pues no son legales ni ilegales. Están ahí en una situación compleja. De esta manera, no. De esta manera, lo que pasa es a ser ya, a pagar tu IBI urbano, a que el ayuntamiento, para lo que diga, también tenga la obligatoriedad y la obligación de llevar ciertos servicios, como puede ser la basura, como puede ser el reciclaje, que ahora mismo está en una situación pues muy precaria, muy complicada. Bueno, cuando pasen a ser regulares, tenemos la obligación, el ayuntamiento tendrá la obligación de hacer este tipo de cuestiones. Quiero decir que el ayuntamiento aquí no solo no va a ganar, porque como digo, lo que tendría que ganar ya lo gana, que es cobrar el IBI urbano. Es que el ayuntamiento se tiene que, de alguna manera, obligar a llevar ciertos servicios que en la actualidad no los está prestando. Porque tampoco los debe prestar, porque estamos hablando de que es una situación. No, no, el agua no. El agua no. El agua es una cuestión que después lo comentarán, porque además nosotros, cuando se habla de minimización, cuando se. Estos proyectos lo que se busca es precisamente que no sean urbanizaciones. Es decir, aquí lo que se va a evitar, no es que se evita, es que para que sea una urbanización, valga la redundancia, hay que urbanizarlo. Es decir, hay que hacer un PAI, hay que hacer una gestión importante que ahí no se puede hacer, no se podría hacer porque, como os he dicho al principio, estamos hablando de viviendas en suelo no urbanizable. Entonces, nunca se va a poder urbanizar, nunca va a poder ser una urbanización al 100%. Lo que sí que tenemos es que estas viviendas pasan de estar en la clandestinidad, por decirlo de alguna manera, y pasan a ser regulares. Pero no va a conllevar un gasto extraordinario, solamente el coste que conlleva hacer este proceso, que es proyectos técnicos que tendrá que hacer un arquitecto y la tramitación que se tiene que hacer, que es, como digo, gratuita. Por lo tanto, el ayuntamiento no gana nada, económicamente hablando. Todo lo que tenía que ganar ya lo ganó hace muchos años, cuando decidió cobrar el IBI urbano a unas viviendas en suelo no urbanizable. ¿Vale? Eso para lo que comentaban por ahí. Con respecto también a, y con esto quiero ir terminando, la importancia que conlleva o que tiene el hacer este tipo de expedientes. Y yo creo que lo reconozcamos todos y todas. Al final nuestra opción no es vivir siempre en una situación donde en los últimos 5 o 6 años han proliferado las viviendas de forma exponencial. Lo veis cada uno que tenemos o que tenéis viviendas, cómo se han ido haciendo, cómo ha habido más demanda, cómo, bueno, pues también las situaciones pues van cambiando y demás. Y ahora mismo tenemos el problema de que existen un montón de viviendas que en el medio plazo nos va a generar problemas. Es decir, nos generará problemas en los acuíferos, nos genera problemas de captaciones ilegales en el río, nos genera la problemática de que hay vertederos en cualquier esquina de nuestras zonas, de que la proliferación y la gente que vive es cada vez un número mayor en lugares donde no debe, donde hay muchas casas que ni siquiera tienen fosa séptica, que tienen, en el mejor de los casos, un pozo ciego y este tipo de cosas. Es decir, esto tenemos que tomárnoslo en serio. No podemos estar mirando constantemente hacia otro lado, porque además creo que en el medio plazo nos puede generar un problema grave. Un problema de, pues en el día de mañana, si en cualquier acuífero municipal tenemos la problemática de que haya una filtración de aguas fecales o de tal, pues imaginaos lo que nos puede provocar. Y con la proliferación tan masiva de los últimos años,
obviamente eso se puede dar, es que se puede dar en el corto y medio plazo. Entonces, es muy importante que por parte de la Administración, por parte del Ayuntamiento y en este caso también de Consellería, pues nos tomemos lo más en serio posible este tema. Y la otra pata es los que sois propietarios y propietarias de estas viviendas, que también tenemos que ser conscientes de lo que hemos hecho y de lo que podemos hacer para mejorarlo. Es decir, nosotros no queremos mirar constantemente hacia otro lado y que después cuando pase cualquier cosa digamos, mira, pues ya ha pasado. Creo que la obligación que tenemos las Administraciones, pero también los propietarios y propietarias, es el de tratar de mejorar este tipo de cosas para que en el corto y medio plazo no nos pase una desgracia, porque nos puede pasar. Otro tema que creo que hoy nos tienen que, de alguna manera, solventar o tratar de poner luz al tema, es sobre todo el cómo es la película. Es decir, que veáis vosotros y vosotras cómo esto se puede llevar a cabo. Porque esto yo sé que ahora mismo estáis mirándome y muchos pensáis que esto es un imposible, que no se va a poder hacer, que se ha hablado muchas veces, y es cierto, que se han propuesto muchas cosas a lo largo de los años y nunca se ha cogido el toro por los cuernos y se ha puesto en marcha, pero yo creo que ahora estamos en un momento donde hace unos años, el año pasado fue cuando dieron un espaldarazo al tema este de la minimización de impacto territorial. Yo lo que quiero es que veáis cómo es posible. Una de las cosas que nos comentaba el director general era que precisamente habían puesto esta posibilidad, pero nadie se acoge o hay cierta incertidumbre a la hora de poder poner en marcha este tipo de cosas. Y lo que yo considero es que, pese a que, como digo, va a ser no es una cuestión fácil, es una cuestión muy viable. O sea, es 100% viable la posibilidad de poder llevar a cabo esta solución. Y no va a ser. Yo entiendo que haya mucha gente escéptica, yo lo entiendo, y cuando miro y tal, digo, pues hay gente muy escéptica que no se cree, que no tal, pero es que es posible. Y además queríamos que no solamente saliera de boca nuestra, sino también del propio personal de la Consellería, que al fin de cuentas es el que lo va a realizar, y veáis que es posible. Y veáis que no se os pide una cuestión que sea leonina. No, pues necesita una serie de inversiones, pero muy pequeñas. Si es que además, es lo que os digo, no va a ser, no es tan complicado como nos pensamos. Y ante los problemas que vayan surgiendo, he dicho el de las posteriores a 2014, hay otras que están en zona donde no se podría porque urbanísticamente pues tienen pues o bien les afecta el PATFOR, o el PATFOR es el tema de lo forestal y demás, que también nos digan ellos qué soluciones pueden aportar, porque son ellos, a fin de cuentas, los que aprueban y los que tienen que verlo. Entonces, yo lo que quiero es que cuando nos vayamos de aquí no nos vayamos diciendo que esto es el enésimo intento que hace el Ayuntamiento o que hace tal por intentar poner solución aquí, pero que va a ser imposible. Yo creo que hoy de aquí nos tenemos que ir con la convicción de decir, bueno, pues vamos a reunirnos las diferentes partidas. Sé que hay partidas que están ya bastante avanzadas, que esto lo tienen avanzado, pues porque han hablado, porque han venido, porque tal. Creo que de aquí nos tenemos que ir con la convicción de que es posible poder regularizar este tipo de viviendas, de que ante los problemas que puedan existir tendremos que estar, y el Ayuntamiento, esté quien esté, no me cabe ninguna duda de que también estará en la situación de apoyar, de colaborar, de alguna forma echar una mano a los vecinos y vecinas de las diferentes partidas para que esto se lleve a cabo. Es decir, que aquí nadie se piense que, mira, lo mío es imposible, sigo igual. No, no, mira, aquí esto es más o menos complejo, pero el Ayuntamiento va a estar cerca de vosotros, os va a echar una mano. La Consellería, como vais a poder ver, tiene predisposición para poder colaborar, poder ayudar, y que esto se lleve a cabo lo más pronto posible. Como digo, no es un tema fácil, pero tampoco es un tema imposible. Y yo creo que hoy de aquí tenemos que salir con esa situación. Yo quiero acabar ya, si no nos esperamos un poco, porque entiendo que estaba llegando, me ha llamado hace 10 minutos, que estaba 5 minutos, con lo cual no creo que tarde mucho más el director general y el personal de Consellería. Pero sí que quería destacar
otra cuestión que me parece también muy importante. Hace un año, prácticamente, yo me reuní con una de las partidas que estaba interesado en hacer este tipo de expedientes. Y nos encontramos con una problemática importante, que era que los técnicos, me refiero a arquitectos técnicos y demás, de la calle, pues eso era un expediente que no conocen, que no tienen la información, que no es algo que sea común, por lo tanto cuesta a la hora de encontrar personal que pueda desarrollar este tipo de expedientes de una forma, digamos, pues positiva, ¿no? Es decir, oye, no somos especialistas, pero conozco el tema o tal. Entonces, una de las cosas que nosotros que se vio con la partida era la dificultad a la hora de encontrar a un técnico que pudiera desarrollar este proyecto, ¿no? Por lo tanto, hablándolo con la consellería, nosotros también nos dábamos cuenta que puede ser un problema que no tengamos o que no tengáis, o que de alguna manera decidamos comenzar todos a la vez este tipo de expedientes y no haya personal para poder desarrollarlo. Es decir, que no hayan suficientes arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera, que puedan desarrollar este tipo de proyecto. Para eso, la propia consellería nos pasó una guía orientativa que nosotros queríamos hacerle llegar a todos los técnicos, en este caso, que sean de Buñol, pero no solamente de Buñol, sino personal, para después, posteriormente, poder contratarles los diferentes trabajos que tienen que hacer. Bueno, pues tuvimos la desgracia, entre comillas, de que prácticamente ningún arquitecto de la localidad conocía este tema. Es decir, hay un desconocimiento también por parte de los técnicos de la calle a la hora de poder desarrollarlo. Con lo cual nosotros, ayer en una reunión que tuvimos con ellos, oye, ¿y esto cómo lo podemos solucionar? Porque obviamente si todos los vecinos y vecinas vais a necesitar de un personal colegiado, mira, aquí viene ya el director general, es decir, si no hay un personal colegiado, nos va a costar también mucho a la hora de poder hacerlo. Y ese es un tema también que tenemos que ver, es decir, es un problema que nos vamos a encontrar. No hay muchos técnicos que puedan desarrollar este tema. Y bueno, os presento a Vicente García Nebot, que es el director general de Urbanismo. Sí, no, ponte aquí si quieres tú, en medio, y así me pongo yo aquí. Te paso ya. Por lo tanto, creo que hoy es un día importante para poder salir de dudas de que cualquier cuestión que también tengáis, pues también podáis conocerla, tengáis la información directa, porque como os he dicho al principio, entendemos que por parte del Ayuntamiento, de la Consellería, de todos los estamentos, es un tema que nos preocupa, que nos ocupa, porque para eso estamos también aquí hoy, y que espero que nos vayamos de aquí con la convicción o con la idea de que es posible el de ponernos manos a la obra, de que no va a ser fácil, pero no va a ser imposible el de poner en marcha este tipo de cuestiones y que más pronto que tarde pues podamos tener una solución. Así que no me enrollo más. Os dejo con Vicente García Nebot, él es director general de Urbanismo de la Consellería de Urbanismo y Territorio. Y nada, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias porque además, como he dicho, viene de estar en una reunión con el presidente y sabía que tenía mucho interés en poder venir y estar en persona. Así que, nada, os dejo ya con él, que es, al fin de cuentas, a quien habéis venido a escuchar. Muchas gracias. Rafael, muchísimas gracias. Primero, pedir disculpas porque el retraso, bueno, pues ha sido por causa mayor en este caso. Habíamos quedado que vendríamos a las 11, después he pasado a las 11 y media y ahora, pues bueno, un poquito más tarde. Pero bueno, Rafa, creo que ha amenizado el tema hasta que llegaba. Bueno, dar gracias al Ayuntamiento de Buñol, a Juncal, a Rafael, por esta oportunidad, porque realmente es una oportunidad el poder contar lo que estamos haciendo en la Generalitat para intentar solucionar unos problemas que son unos problemas que vienen de muy lejos, de muy lejos. Y que las administraciones no hemos sabido atajarlas convenientemente a tiempo.
Por lo tanto, el tema que nos trata aquí, que es el de las casas en el suelo no urbanizable, a mí me gusta llamar irregulares, porque ilegal me suena muy fuerte, aunque realmente es eso, es decir, aquel que ha construido en suelo no urbanizable, en algunos casos incluso en suelo no urbanizable protegido, pues no podía construir, debía venir a los ayuntamientos, no solo al de Buñol, a cualquier ayuntamiento de la Comunidad Valenciana, pues durante muchos años se ha mirado hacia otro lado e incluso ha habido casos en los que los ayuntamientos pues han dicho no te preocupes, te pondremos una multa y con la multa ya está solucionado el problema. Evidentemente el problema no se solucionaba así y la demostración es el interés que hay hoy aquí, pero hoy aquí en toda la comarca, en toda la provincia de Valencia y en toda la Comunidad Valenciana. Por tanto, algo había que hacer, había que intentar dar una solución a un problema que se hacía lo que se debía de hacer en su momento, es decir, el derribo de aquello que se construía ilegalmente, o bien ahora que ya las casas están consolidadas en la mayoría de los casos, en las que la gente ya ha patrimonializado su casa, ya la sienten como suya. También una cuestión económica, derribar todo aquello que se ha construido irregularmente es materialmente imposible para las administraciones y además mal visto desde un punto de vista social. Por lo tanto, aquí lo primero que quiero decir es que la responsabilidad de esta situación la tenemos todos, aquellos que han construido ilegalmente, irregularmente, las administraciones que hemos mirado hacia otro sitio, ayuntamientos por un lado, que son los que están más cercanos al administrado, y después también pues la Generalitat, que también tiene competencias en materia de suelo no urbanizable. Por tanto, todos se han mirado hacia otro lado y las circunstancias son estas. Los caminos, como ya he dicho, eran o ir al más drástico, y el más drástico, primero, no se podía en la mayoría de los casos, porque ya había prescrito cualquier posibilidad de que la administración hiciera algo, o en segundo lugar, hacer lo que se ha hecho desde la Generalitat. ¿Qué se ha hecho desde la Generalitat? Bueno, pues prever un sistema para que aquellos que construyeron de forma irregular y no tienen licencia, y en la mayoría de los casos, además de no tener licencia, y al no tener licencia, no tienen declaración de obra nueva, y al no tener declaración de obra nueva lo que tienen es un, me lo van a permitir decir así, un bancal. No tienen una construcción encima del bancal. Es decir, no tienen en su escritura pública pues esa vivienda que están disfrutando, pero que saben que está de forma no jurídica encima de la construcción. Bueno, pues para eso se modificó la ley, y en la ley en el 2014 ya preveía que se hiciera un proceso de minimización de impacto. La minimización de impacto implica, bueno, un esfuerzo por parte de todos. Ya he dicho que somos todos responsables. Somos responsables los que han hecho esa construcción sin pedir licencia, a veces confiando en el vecino que le decía hazla que no pasa nada, que también había construido de forma irregular, es una situación que se daba en muchos sitios, y esa confianza hacía que no fuera ni siquiera al ayuntamiento a preguntar. ¿Por qué? Porque si sabía que iba al ayuntamiento y preguntaba formalmente, le iban a decir que no se podía construir. Y como uno lo que quería era construir y tener su casa en el suelo no urbanizable o rural, pues obviaba los permisos que debía tener. Bueno, esa situación, ya que somos todos responsables, pues debíamos hacer un esfuerzo por parte de todos. Y este es el sistema que se ha establecido por parte de la Generalitat, que es el de minimización de impacto. Implica, por un lado, oiga, mire, usted no tiene alcantarillado, el agua potable posiblemente la tenga porque es agua de riego, en la mayoría de los casos, y aquello que es lo mínimo necesario para que la construcción que tienen ustedes y el disfrute que están haciendo ustedes de su construcción, ustedes o quien sea, no genere el impacto ambiental que genera una casa de estas características, sobre todo en el subsuelo, porque hay vertidos ilegales, y son ilegales porque no están autorizados por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Bueno, pues hacer un sistema para que eso se evite, no contaminemos, y a cambio, ¿qué ofrece la Administración? Pues a cambio, la Administración ofrece una regularización de su construcción. Es decir, que ustedes puedan, a través de un procedimiento, que ahora después les explicaré, que su casa
pase a estar jurídicamente en declaración de obra nueva sobre el bancal y que ustedes cuando vayan a, pues a vender su casa no vayan con una escritura y se encuentren con la sorpresa de que quien vaya a comprar le diga, oiga, yo mientras no tenga la casa, yo no voy a comprarte un bancal, quiero comprar la casa, haz la declaración de obra nueva. O bien, cuando uno fallece, se lo pueda dejar en herencia a sus hijos, el patrimonio de, en muchos casos, de toda una vida, porque en muchas de las construcciones estas, uno lo que ha puesto ha sido, además de mucha ilusión, los ahorros de su vida y el esfuerzo de su vida. Y sin embargo, no tiene nada, no tiene nada, hasta que no puede recogerlo en una escritura pública. Por tanto, hay que hacer ese doble esfuerzo. ¿Qué ofrece la Administración? Regularizar. Por eso llamaba antes de viviendas irregulares, porque regularizas. Por otro lado, ¿qué puedes? ¿Qué debes hacer? Bueno, lo mínimo necesario, pues una depuradora, que el agua que garantías de que el agua que se está bebiendo en esa construcción pues es potable y se puede beber, y poca cosa más, ¿eh? A lo mejor alguna cuestión paisajística, que también es posible que se ponga alguna condición en ese sentido, y sobre todo cuestiones muy importantes, que son las de peligro público, peligro para uno mismo, para su construcción. Miren, les voy a poner un ejemplo que lo verán clarísimamente. En este momento hay un volcán que está, voy a decirlo así, devorando casas. Devorando casas. Lleva 2.000 casas devoradas, de las cuales en catastro, no en registro, en catastro habían 800. Es decir, 1.200 construcciones de las que ahora en La Palma han desaparecido estaban en muchos casos en circunstancias muy parecidas a las de la Comunidad Valenciana. Es decir, sin licencia ni nada. Y ahora, evidentemente, pues todo el país, pues tendremos que ayudar para que se recuperen aquellos que lo han perdido todo. Evidentemente que bien triste es. Pero hay que tener en cuenta esa parte. Que habrá quien no podrá ni demostrar siquiera que su casa estaba allí. Así que porque está muy adelantada ahora la tecnología y todos tenemos un Google Maps y con el telefonito pues podemos decir, mira, que sí que está la casa. Sí, sí, pero está en escritura. Que van a surgir problemas en ese sentido. Evidentemente aquí en la Comunidad Valenciana, por lo menos en la parte nuestra, no tenemos problemas de volcanes. Sí que los hay de terremotos en la zona más hacia el sur. Pero tenemos otros problemas. Tenemos problemas de inundabilidad. Y tenemos problemas de que uno se hace su casa en un sitio idílico lleno de pinos por todos los lados, magnífico, en medio de un bosque, pero aquí los incendios ahora ya, acuérdense de ahora cosa de unos meses, que ya son, como decían, de sexta generación eran los incendios. Es decir, que allí no se salvaba nadie. Por lo tanto, una de las cosas que también les van a pedir, si están en alguna de estas circunstancias, en una zona inundable o en una zona boscosa, protegida de alguna manera, ustedes preguntan, ¿y ahí se puede regularizar? También se puede regularizar. Ahora bien, tendrán que tomar medidas para que, en caso de inundación, pues ustedes no se ahoguen, y aquellos que estén en una zona boscosa, pues que no se achicharren, que no mueran porque no puedan salir, que sea una ratonera donde ustedes estén. Bueno, pues eso vale dinero. Hombre, la vida de uno ya sabe lo que vale la vida de cada uno, ¿no? Por lo tanto, esos esfuerzos efectivamente los hacen aquellos que, se lo voy a decir claro, aquellos que han incumplido, ¿no?, con la ley. ¿Van a tener apoyo de la Administración? Ahí voy a decirles, el apoyo es tramitarles y regularizarles toda la situación que ustedes tienen. Ese apoyo lo van a tener todo. ¿Económico? No lo sé. Eso ya dependerá de quién gestione estas situaciones. En este momento estamos en el principio del procedimiento. Ah, bueno, tengo que decir que quiero que sepan que aquellos que tienen construcciones que son de antes del año 75, de 1975, esas construcciones son legales aunque no tuvieran licencia. Por tanto, ahí no tienen ningún problema en cuanto a su legalidad, al hecho de tener licencia. Pero todas las que se han construido sin licencia desde el año 75 hasta el 2014, estén en esta situación que les estoy diciendo yo a ustedes. Que si quieren regularizarla, si quieren regularizar su construcción, pues tienen la oportunidad y una oportunidad de oro en este sentido. Y como se han dado cuenta, he dicho desde el de 1975 hasta el 2014. Más claro, hasta el 20 de agosto del 2014. Es decir,
La Administración, la Generalitat, en el 2019, que fue cuando hizo esta modificación de la minimización, tuvo que poner una línea. Esa línea es hasta que se aprobó la ley vigente urbanística, el 20 de agosto de 2014. Y dijo, todas aquellas que estuvieran acabadas antes de esa fecha pueden regularizarse. Todas las que se han construido después no pueden regularizarse. Quiero que quede muy claro eso también, ¿eh? Porque... Espera, perdona. ¿No? Sí, claro. Después lo que ustedes quieran. Les explico un poquito ahora todo el proceso y así ustedes lo saben y a lo mejor les contesto las preguntas conforme vaya explicándoles, ¿no? Entonces, es importante saber esa fecha porque también hay que tener en cuenta otra fecha, que es la de 1995. En 1995 se aprueba el nuevo Código Penal y el nuevo Código Penal dice que construir en suelo no urbanizable pues es un delito. Es un delito. Que es cierto que la mayoría de nosotros no lo sentimos siquiera como un delito, pero lo es. Está recogido así en la ley. Y uno se puede encontrar con un disgusto bien gordo. Si va y resulta que se inicia un procedimiento a través de fiscalía, y bueno, la pena máxima son 2 años de prisión. Si uno no tiene ningún problema, pues no entra en prisión. La orden de derribo la tiene, ¿eh? La orden de derribo la va a tener si va por la vía penal. Ahora bien, cuidado si uno tiene una alcoholemia y ha tenido algún problema antes, porque 2 ya suman y entonces sí que puede encontrarse en un grave problema. No estoy queriendo asustar, pero es que es de susto. Es que el construir en suelo no urbanizable hoy es ser un auténtico irresponsable consigo mismo, no con los demás por la cuestión medioambiental, que también, sino consigo mismo, porque va a tener unos problemas que pueden ser desde los penales hasta los evidentemente económicos. Antes de entrar a explicarles a aquellos que desde el 75 hasta el 2014 pues pueden regularizar su situación, tengo que decirles otra cosa. Y eso va para los que han construido después de 2014. Desde la Generalitat nos hemos puesto tremendamente serios. Hemos creado una agencia que es la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. La Agencia Valenciana de Protección del Territorio lo que pretende es una cosa que es muy básica, que es quitarle el peso que supone a los políticos locales la obligación de decirle a sus vecinos que tienen que derribar aquello que han construido. Y será la Generalitat la que procederá a derribar esas casas. Está constituida y a partir del año que viene, o sea, a partir de ya prácticamente, vamos a tener un equipo que se va a dedicar precisamente a eso. A primero controlar para que cuanto antes allí donde se detecte una construcción de una obra ilegal, se pueda actuar. Quiero recordar, y hago un paréntesis, que ese ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido la Administración. Se han puesto a construir los cimientos alguien de forma ilegal, la Administración ha llegado y le ha dicho, la Administración local ha llegado y le ha dicho, oye, que no puedes, que eso no puedes, que derríbalo. Y haciendo oídos sordos han dicho, a mí me lo vas a parar, no se lo has parado a los vecinos, me lo vas a parar a mí, y han construido hasta el final. Yo quiero recordar que ahí, para construir, hay que poner dinero encima de la mesa. Encima de la mesa del constructor que lo hace, ¿no? Y que hay responsabilidades no solo para el promotor. Hay para el promotor, para el constructor y para el técnico, si existe un técnico que esté dirigiendo la obra. Por lo tanto, hagámoslo mirar y seamos más prudentes. Que esa valentía de decir no va a pasar nada, a partir del 2022 ya no es así. Va a pasar. No quiero meter miedo, o sea, perdón, sí que quiero meter miedo, claramente quiero meter miedo a todos aquellos que se les esté pasando por la cabeza decir que como estoy rodeado de casas por todos los lados irregulares, a mí no me va a pasar nada. Pues mira, a lo mejor eres el primero al que te toca, así que yo iría con mucho cuidado en ese sentido.
Dicho eso, ahora me voy a la parte amable. Esta es la parte desagradable de mi trabajo y del trabajo de la Generalitat, pero que alguien tiene que hacerla y evidentemente los ayuntamientos no la han hecho y no han sabido hacerla. Entonces, como no han sabido hacerla o no han querido en otros casos, pues ahora va a haber una agencia, la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, que se va a encargar de que aquello que no hemos hecho antes, a partir de ahora sí que se va a hacer. No a partir de ahora, a partir del 2014. Dicho eso, ahora vuelvo a la parte, digamos, amable, la del acuerdo, la de la necesidad de regularización de esas construcciones, de muchas construcciones que, por lo que veo yo aquí, pues genera mucho interés, porque son muchas las casas que están pues fuera de juego, por no decir ilegales, por no decir irregulares, fuera de juego. Y son muchos los que llegamos a cierta edad y nos preocupamos por la situación, porque bueno, pues vemos que la vida pasa y que a mis hijos les voy a dejar un problema. Bueno, pues ahora hay una gran oportunidad de no dejarles un problema, de dejarles una construcción y una solución. Dicho todo eso, hay dos caminos para seguir. Uno es el camino de la regularización colectiva, es decir, donde en una hectárea de suelo haya más de tres casas, aunque eso es más elástico, cabe que sea hasta 10, por lo menos tenemos una, eso sí que se lo voy a decir para los que a ustedes les interese, esta guía que yo traigo aquí en papel. En la web de la Dirección General de Urbanismo, la tenemos colgada en valenciano y en castellano, para que ustedes, bueno, y en inglés, la tenemos en inglés también, porque también es una situación que se está dando en muchos sitios, el problema de las construcciones irregulares vendidas o hechas por extranjeros. Entonces, esta guía la tienen ustedes recogida en la web. Pueden acceder. Y hemos intentado que sea de trato fácil y de fácil lectura para que sepan y les dé soluciones a todas las preguntas que puedan surgirles. De hecho, hay una parte final de preguntas que ya se nos han producido y que las recogemos y las contestamos. Bueno, pues aparte de lo que hablemos hoy y después cuando ustedes quieren preguntar lo que consideren oportuno, que sepan que tienen un sitio también al que acudir para poder comprobar o tener contestación a sus preguntas, que casi seguro que son las mismas que se producen en todos los sitios de la Comunidad Valenciana y que están aquí recogidas. Por lo tanto, tienen ahí un apoyo y nosotros también, porque ya no nos preguntan, nosotros digo todos, los ayuntamientos, la Generalitat y ustedes mismos. Con la posibilidad de lo que les estaba diciendo, de que se haga una minimización colectiva, es decir, donde haya mucha densidad de construcciones, con más de tres viviendas por hectárea de densidad, allí se puede hacer, por el ayuntamiento, un plan especial para dotarlo de esta minimización necesaria. Y estamos hablando pues, cuando necesitan pues, una especie de alcantarillado, o si no de alcantarillado, un alcantarillado sencillo con una depuradora para todos, para dar solución a todos los propietarios que estén en aquella zona, que controlar el tema del agua para que tengan agua potable, si hay alguna situación de peligro por cuestiones de inundabilidad o cuestiones de accesos, que en muchos casos se dan también, porque como hemos construido, pues a veces para llegar a nuestra casa llegamos por un camino de tierra estrecho de 2 metros y medio, y el día que se produzca el incendio o el infarto, entonces no va a llegar la ambulancia. Y eso son cuestiones realmente importantes para nuestra vida, ¿no? Entonces, a través de ese plan especial, pues se puede regular todas estas cuestiones, pues ampliar, hacer más anchos los caminos, en las zonas boscosas crear zonas de seguridad para que las construcciones no se incendien, en las zonas inundables pues dar las soluciones que correspondan y lo más importante también que es pues minimizar el impacto medioambiental y eso al final es el alcantarillado o la solución a través que puede darse también de fosas sépticas sí pero con depuración, ¿no? Con depuración porque al final lo que tenemos que hacer es que ese agua no vaya al subsuelo pues sucia, ¿no? En todo caso, que haya sido previamente depurada. Bueno, pues eso se hace a través de planes especiales de unas zonas donde se ve que la densidad es mucho más mayor
prácticamente, que son ya pueblo, porque ya se ve mucha densidad de construcción, hacerlo de esa manera. Y hay otra solución, que es una solución que yo es la que estoy, la que le propongo a todos los ayuntamientos, que es la minimización individualizada. La minimización individualizada es mucho más sencilla que la otra. Cualquier cosa que sea hacer un plan, el otro día lo comentábamos con la alcaldesa y el concejal, lo difícil que es hacer planeamiento en este país. Y cuando digo este país no digo el País Valenciano, sino digo toda España. Es muy difícil hacer urbanismo y tarda mucho en el tiempo. Por lo tanto, creemos que lo que hay que seguir allí donde se pueda, es decir, donde no haya tanta densidad de viviendas, es hacerlo a través de la minimización individualizada. La minimización individualizada lo que permite es que alguien presente una solicitud ante el ayuntamiento diciendo, oiga, mire, yo estoy dispuesto a minimizar el impacto a cambio de que usted me regularice la situación. Y el ayuntamiento pues hará los informes correspondientes o pedirá los informes correspondientes a quien corresponda, pues al Patricova, que son los que se encargan de la cuestión de inundabilidad, o al PADFOR, que serán los forestales, para que digan, oiga, mire, sí, pero para esta persona tener que la regularización tiene que hacer esto, aquello o lo demás allá. Y además, uno ya propondrá soluciones a depuración de aguas a través de depuradoras individualizadas o colectivas, si hay dos o tres, pero no se cumple esa condición que les digo yo de la densidad máxima de 3 viviendas por hectárea. Bueno, ahí no tiene que ir para nada la consellería, eso se queda en casa, se queda en el ayuntamiento. El ayuntamiento, vistos los informes y puestas las condiciones, les dirá, oiga, está usted en condición de poder minimizar el impacto y, por lo tanto, regularizar. Las condiciones para hacerlo son estas, las que surjan de los informes técnicos. Y con esas condiciones usted puede hacerlo. Tiene 4 años a partir de la declaración, por cierto, que es por pleno. Lo pusieron así. ¿Cómo? ¿Perdón? Ah, que no se oye. Perdón. Vale, vale. Ostras, desde el principio, a ver si yo... ¡Ah, qué susto! Yo es que si tengo que decirlo todo otra vez... Bueno, perdón. Sí. Lo que estaba diciendo es que es bastante, bastante sencillo, entre comillas, la minimización individualizada y la más cómoda para todos. Bueno, a lo mejor no tanto para el ayuntamiento, que tiene que llevar muchos temas a pleno, pero sí que es la más fácil la que pueden obtenerla de una manera más inmediata. De manera que si ustedes solicitan al ayuntamiento, como les decía, oiga, mire, yo quiero ir por el camino de la minimización individualizada. El ayuntamiento, por medio de sus técnicos o por medio de los informes que va a tener que solicitar, dependiendo de dónde esté su construcción, pues en una zona que pueda ser inundable, en una zona forestal, en una zona que tenga alguna característica especial, por la razón que sea, paisajística, por ejemplo, pues van a tener que pedir informes a nosotros. En ese caso sí que nos la pedirán a nosotros y a lo mejor también a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Bueno, pues de esos informes, el ayuntamiento, ya les digo, a través de pleno, dirá, se declara la minimización de impacto de esta construcción, con estas condiciones, las que pongan los informes técnicos. Hecho eso, ustedes tendrían 4 años para regularizar su vivienda, es decir, para pedir las licencias correspondientes, ajustadas a esa declaración de minimización de impacto, en las cuales ustedes pedirían, pues para lo que hiciera falta, ya les digo, para el tema de esa fosa séptica con depuradora, construirla, o para una depuradora para varios, que les dé solución a varios y que puedan, y se comprometerán al mantenimiento de esa depuración, o bien cuestiones que puedan ser forestales, es decir, la separación de sus casas de la masa forestal para no tener problemas, o cuestiones de inundabilidad, si se pudieran dar. Tengo que decir que además se les puede exigir un seguro, un seguro en el cual se garantice que los bienes suyos van a estar asegurados para, en caso de que se produzca algún problema de algún incendio o alguna inundación o lo que sea, lo que pudiera ser, bueno, pues que sea su seguro que se hará cargo del coste que pueda suponer la pérdida eventual de su casa o de parte de su casa. Es decir, que no recaiga sobre la administración, al haber regularizado la situación, el tener que indemnizar, como va a pasar ahora, como ya les decía, en Las Palmas. Ese viene a ser el sistema
que es un poquito más complejo, tampoco mucho más complejo, pero que sí que nos permite dar un cambio importante a la situación que estamos de las 307.000 viviendas que tenemos en la Comunidad Valenciana en situación similar. Esas 307.000 viviendas van a tener ahora una oportunidad de regularizarse, patrimonializarse, evitar el impacto ambiental que están generando, evitar los peligros que les supone, que ya les he dicho antes, o incluso la regularización en cuanto a cuestión paisajística. No todas las construcciones mantienen un paisaje como debería ser en cuanto a su estética, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues debe también hacerse algún esfuerzo en ese sentido. Ya les digo que por la parte nuestra tienen toda la información en la web. Incluso hay un link que se llama UrbaClick. Dentro de UrbaClick tienen varios vídeos de técnicos especialistas explicando cómo se ha hecho la guía y cuáles son las consecuencias de la guía. Por lo tanto, pues cómodamente en su casa pueden acceder a través de internet a nuestra web, de la web a UrbaClick, de UrbaClick verán guía de minimización. ¿Cómo, perdón? Es la Dirección General de Urbanismo. Entrarían ustedes a la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, y ahí dentro ustedes podrían entrar dentro de, pero si ponen Dirección General de Urbanismo, Comunidad Valenciana, directamente entran a nuestra web. Y ahí ya les digo, directamente tienen UrbaClick, que lo verán también porque está el banner para poder apretar allí, y allí les abrirá pues todo lo que estamos haciendo en urbanismo. Son varias videoconferencias que se han hecho y en una de ellas está la minimización de impacto. Les digo que si no quieren leerse la guía, esta es también una muy buena opción que también les aclarará muchas cuestiones y además mucho mejor que yo porque está explicada por los técnicos que redactaron tanto la guía como los que de la Universidad Politécnica nos ayudaron a hacer lo mejor posible una explicación de cómo debían llevarse los procedimientos. Por mi parte, bueno, quedo a su disposición para cualquier pregunta que tengan ahora, que seguramente serán muchas, ¿verdad que sí? Y en lo que yo pueda, pues ya les digo, yo les contestaré, en lo que no pueda, pues les remitiré a lo que ya les he dicho, tanto la parte de la guía como tal, como UrbaClick, donde tendrán ustedes la información. Bueno, abrimos ahora, si os parece, un turno de preguntas. Pero antes sí que me gustaría dos cuestiones que creo son importantes. Vicente, el tema de... Has comentado el tema de las viviendas o de la densidad menor de tres viviendas por hectárea. En las que fueran más de tres viviendas por hectárea, ¿el otro trámite, ese cómo quedaría o cómo sería? El otro trámite sería un trámite que podría iniciarse o bien a través del propio ayuntamiento o bien a través de los particulares que de acuerdo se pusieran para impulsar ese plan. Es un plan especial que debe ir acompañado de un proyecto de obra, de minimización, no es de obra de urbanización, porque no van a urbanizar nada. Van a minimizar el impacto. Por lo tanto, irán acompañados de todos aquellos extremos que yo ya les he dicho anteriormente, tanto de pues, la depuración colectiva, el agua potable, garantizar que sea potable y que llegue en condiciones, los accesos pues, que sean los adecuados, si hace falta algún tipo de iluminación, pues la iluminación que corresponda. Las soluciones para las zonas boscosas o zonas inundables. Bueno, todo eso irá recogido en ese plan especial junto con un proyecto de obra que se tramitará ante la Generalitat Valenciana. Es bastante más complejo, es decir, el proceso de un plan especial tiene que presentarse primero ante la Consellería de Medio Ambiente. La Consellería de Medio Ambiente pide todos los informes correspondientes a todo el mundo que esté afectado
visto esos informes, ya le pasan, hacen una declaración ambiental, esa declaración ambiental se la pasan al ayuntamiento, porque al final es el ayuntamiento el que tramita ese plan especial para decirle, oye, ahora me pasas una versión ya de acuerdo con lo que te hemos puesto. Bueno, pues se tramita y se aprueba provisionalmente por el ayuntamiento ese plan especial y nos lo pasa a la Generalitat para que lo aprobemos definitivamente desde la Generalitat. Esto que acabo de decir yo en menos de 3 minutos son bastante más de 3 minutos. Estos son unos cuantos años. Por eso yo propongo que, a ser posible, se vaya por la otra vía, que es muchísimo más rápida. Si no hay otra posibilidad, evidentemente, esta es la posibilidad, bueno, pues empezar el camino, porque cuanto antes lo empecemos, antes lo acabaremos. Vale, y ahora, si el que quiera una pregunta... Vale, Finabel. Sí. Mire, por favor, yo tengo una hectárea más, tengo mi casa desde los 33. Tengo la cédula de habitabilidad, tengo un voto ciego robo, no sé si es lo que autorizaban antes, y tengo, bueno, eso. Y si me niego a hacerla legal, pasa algo. Vamos. Mire, depende. Vamos a ver, que uno no quiera hacerla legal, ya les he dicho antes que esta parte que les estoy contando es la parte amable. La parte amable supone, oiga, es que la administración no puede derribarle su casa porque ya ha prescrito, siendo del 83, ha prescrito, represcrito y recontra-prescrito. Ahora sí. ¿Qué podrá ocurrir más adelante? Bueno, pues cuando ya tengamos en marcha esta Agencia Valenciana de Protección del Territorio de forma efectiva, pues que le obliguen a poner aquello que usted está, que usted no quisiera poner ahora, que sería si tiene un pozo ciego. Pozo ciego es un pozo absorbente, que todo se va a donde se va. No lo sabemos a dónde se va, pero se va para abajo y contamina el subsuelo. Pues lo que puede ocurrir, y ocurrirá sin duda, más tarde, más pronto que tarde, será que le obligarán a poner una depuradora. ¿Podrá ocurrir eso? Sí. ¿Legalizar? Oiga, lo que usted quiera. Si usted quiere seguir sin tener su casa en escritura, si no la tiene, si la tiene en escritura, entonces usted tiene su casa. Pues si tiene declaración de obra nueva, poco le puede ofrecer este sistema a usted, más que decirle, oiga, mire, es que está generando un problema medioambiental y le pediríamos desde la Generalitat, no le forzamos todavía, le pediríamos que si puede regularizar esa situación, lo haga, porque después pueden venir otros, que no somos nosotros, que son la Confederación Hidrográfica del Júcar, ver que usted está haciendo un vertido irregular y ponerle algún tipo de sanción. Pero oiga, eso ya le digo que es una cuestión de ustedes. No. Sí. Cuando llega una cierta altura, es agua, ¿no? Digamos, ese agua, digamos que se filtra por la capa de arena. O sea, está hecho para que haya una filtración. Sí. Hay pozos ciegos de una manera, los albañiles no sabrán, y pozos ciegos de otra. A mí me la hizo un albañil que el padre Sánchez, que era buenísimo, que era de Cazabel, bueno. Y me lo hizo robo. Bueno, yo le digo una cuestión. Cuando sale el agua, ¿usted sería capaz de coger un vaso y beberse un trago de agua de aquella? Sí, se lo vuelvo a decir. Que si cuando sale este agua ya depurada, bueno, ya depurada, ya decantada, porque depurada no está, ¿usted sería capaz de beber un trago de agua de aquella agua? Pues si ese agua está en unas condiciones que a lo mejor lo que no tendrá será materia en suspensión. Vale. Claro. También, también. Sí. No hagamos un porque hay mucha no, no, es que hay no mucha hagamos gente, un debate porque hay mucha gente, hay entonces. Mucha gente para preguntar. Mire, para acabar, en cualquier caso, no, usted si no tiene una depuradora no tiene el pozo ciego idóneo. No lo tiene, pero mire, eso es una cuestión de tiempo por venir. Exacto. Ya llegará, nadie le va a obligar ahora a que lo deje. Bueno. Hemos agredido muy
Pucha. Espera. Le toca a Pucha. ¿Tú también, por tú? Yo quería preguntarle a usted, si mal no he entendido, que toda aquella casa, Rafa, que se ha hecho antes del 75, ¿está exenta de renunciada? Está legal. No tiene que pedir licencia porque dijo la ley del, creo que fue la del 76, que todas las construcciones anteriores estaban regularizadas. Tienen licencia y pueden tenerlas en escritura sin ningún problema. Otra cosa es que tengan que estén generando impacto ambiental, y ese impacto ambiental que están generando, hombre, ya les estoy diciendo, poco vamos a poder hacer para forzarles, pero les pedimos que regularicen. Lo que yo creo que es que la duda que tengo, claro, sí. La casa que tengo yo la hizo mi padre en el año 73, pero la pregunta que le hago a usted es ¿cómo se lo puedo demostrar yo? Si en aquella época no hizo parte. Sí, bueno, ustedes en catastro la tenían. Pues mire, si la tienen en catastro desde el año 73, ya tiene un documento para poder demostrarlo. Y después, en la... ¿Y en la escritura la tiene? Pues ya está, ¿no? Usted no tiene... Bueno, bien, pero usted la tiene, no hay ningún problema. Yo lo que quiero hacerles entender, y ya estoy viendo por dónde van las cuestiones, que muchos de ustedes dirán, oiga, ¿para qué necesito yo hacer nada si ya tengo la casa en escritura? Porque un notario me la puso en escritura y un registrador me la registró en el registro de la propiedad. Bien, vale, pues en esa situación, ¿necesitan ustedes hacer una minimización de impacto? Hombre, es lo adecuado. Es decir, si ustedes no están cumpliendo con unas condiciones medioambientales, están afectando al medio ambiente, pues lo más adecuado es regularizar. Pero la parte que les dice a ustedes la administración, oiga, a cambio le voy a dar la posibilidad de que usted regularice. Usted ya lo tiene regularizado, ya lo tiene patrimonializado. ¿Qué le está pidiendo la Generalitat? Y todos, al final todos los ciudadanos. Oiga, si usted te está vertiendo directamente o por algún sistema o por algún pozo de estas características absorbentes al subsuelo, por favor regularice. ¿Tiene prisa para hacerlo? La que usted tenga, ni más ni menos. Este proceso es para aquellos, fundamentalmente, que han construido ilegalmente, que no tienen la casa en escritura pública, porque no la tienen regularizada, y que están procediendo a hacer ese impacto ambiental. Bueno, oiga, ¿y si va y resulta que los dos primeros lo tengo cumplido? Yo tengo la casa, la tengo en mi escritura, la tengo inscrita. Cuidado, que tenerla en escritura no es suficiente. Hay que tenerla inscrita en el registro de la propiedad. La tengo inscrita en el registro de la propiedad, conmigo no va la historia. Pues oiga, sí que va la historia con usted. Va con usted y con todos los que estamos aquí, con todos los que vivimos aquí. Si yo estoy contaminando de alguna manera, pues lo adecuado sería intentar no contaminar y darle una solución a ese problema de contaminación. Que hoy en día, ese problema no lo tienen con nuestra consellería, lo tienen con la Confederación Hidrográfica, que es la que puede llegarles cualquier día y decir, bueno, usted está consumiendo agua porque le entra agua pues, de riego, pero que usted la trata y la hace potable. Vale, bien. ¿Dónde la tira? Yo que la tiro a un pozo absorbente y se va. Pues mire, usted no tiene autorización para hacer eso y por lo tanto pues lo voy a, así dicho, a hinchar a multas, que la Confederación sí que hincha multas en ese sentido. Entonces, ¿puede ocurrir eso? Pues puede ocurrir. Yo aquí lo único que puedo hacer es advertir de esa situación y después cada uno que haga lo que en conciencia pues crea que tiene que hacer. Mateo. Hay problemas, hay casos que no tienen escritura, que no tampoco se pone escritura, puesto que digamos que lo que son las parcelas son inferiores a 10 metros cuadrados. Entonces son partidas de familias que han sido divididos, pero claro, entonces es que... Vale. Este sistema es un sistema excepcional, y por lo tanto lo que permite es regularizar allí donde no se cumplen esas condiciones de parcela mínima, o sea, esas de los 10.000 metros cuadrados, una hectárea, en una casa. Bueno, pues a través de la minimización de impacto lo que se puede es excepcionar esa situación y regularizarla a través de esto. Es decir, sí que podría alguien que tenga 3.000 metros cuadrados podría regularizar su situación. Ahora bien, lo que no podrá es subdividir la parcela en más trozos. Eso no podría hacerlo. Pero catastralmente está subdividido, pero lo que es
Bueno, la minimización es a construcciones hechas, da igual que esté en catastro que esté en registro. Lo que pasa es que entonces se podría registrar a esa persona, porque es que ahora claro, se puede registrar. Claro. A solo una persona, no a los demás propietarios. No, no, se podría, claro, se podría regularizar para todas las viviendas. Todas las viviendas. ¿Es el suelo de todos los propietarios? Claro. Eso ya son cuestiones de, ya, porque tengo que decirles otra, cada casa es un caso, ¿eh? O sea, aquí yo vengo y hablo con generalidades, pero después hay que ver cada caso en qué situación se encuentra. Bueno, pues eso les puede ayudar, lo que yo les he dicho antes, la información que les he podido decir, y después las consultas que ustedes les hagan a los ayuntamientos, y los ayuntamientos, si no tienen contestación, nos hagan a nosotros. Entonces nosotros diríamos, oiga, pues mire, en ese caso, si se puede, no se puede. Bien, pero ya les digo que cada casa, cada situación es un mundo. Vale, la sí, no, la chica del fondo. ¿Yo? Sí. A ver, yo la pregunta era, en las construcciones desde 1975 a 2014, ¿se tiene la opción de regularizar mediante la minimización de impacto? ¿Es necesario tener una, o sea, la licencia de obra en mano para poder solicitar esa regulación? No. La licencia la tendrá usted después, que será una licencia de legalización. Es decir, ustedes lo que harán será tramitar ante el ayuntamiento, si es la individualizada, la declaración de minimización de impacto, y una vez la tengan, con todas las condiciones que le pone la administración, entonces usted ya pide licencia de legalización de su construcción y de construcción de aquello que hace falta. Sí, toca. Una pregunta. Los que queremos pero tenemos las casas después del 20 de agosto de 2014, ¿no hay ninguna posibilidad de legalizarlas? No. ¿O regularizarlas? No. ¿Ninguna? No. ¿Y el derribo es...? ¿Qué? El derribo será cuando tenga que ser. ¿Mateo? Ah, no te habrá pagado. Sí, sí. Portu... Después va el Tuti, ahí va, voy apuntándose, si alguno falta que me vaya diciendo. Manzano también levanta la mano. ¿Quién? Manzano. Sí, sí, lo tengo apuntado también, por tú. ¿No? Por tú, sí. Vamos a ver, yo, lo que se está hablando aquí, lo veo muy bueno y muy lógico, porque creo que a todos nos gustaría tener legalizado lo que tenemos. Yo lo veo correcto y bueno. Pero me hago una pregunta que creo que no la hacemos todos. ¿Hay quien tiene en el campo, en el monte, una buena casa, que vive en ella? Hay quien tiene una casa normal, hay quien tiene una caseta para los perros y trastos. Y la pregunta que me hago, que creo que no la hacemos todos, a lo mejor hay personas que les cuesta más y el costo que le pueda cargar que pueda valer la vivienda. Y yo me gustaría que por lo menos una idea lleváramos de decir, bueno, pues el que tenga una caseta de 40 o 100 metros, que no la tienen normalmente para vivir, que va los fines de semana, llevar más o menos una idea qué costo podría gastar, que yo creo que nos lo preguntamos todos. ¿Y qué me va a cargar esto? Porque es cuestión de dar pasos y mover papeles. Pero luego a lo mejor te encuentras que si haces para esto por aquí, haces para esto por allá, y a la que te das cuenta dices, bueno, por esto me cuesta más que vale la caseta que tengo para los perros o para huertas. Y me gustaría, pues más o menos, un cálculo que supiéramos, más o menos, y yo sé que contra más tenga uno, más pagará. Pero más o menos llevar una idea, porque habrá gente que diga, me va a costar más que las casetas que tengo yo para los perros. Mire, si ustedes tienen casas de aperos de labranza, que se llaman, que es para, pues para ir allí un rato y tener los trastos de mantener el huerto y estas cosas, esta minimización de impacto no está pensada para eso. No es para eso, es para construcciones, las otras construcciones que usted ha dicho. Estas construcciones que ya son casas habitables, donde hay chalets o casas unifamiliares ya importantes. ¿Cuánto vale? Mire, eso lo tienen que valorar ustedes, si vale la regularización. He empezado diciendo que es el esfuerzo de toda una vida, en muchos casos, el que ustedes tienen ahí. Y si tienen ponerlo en valor, lo pondrán en valor. Y voy a decirles, aquí, esta parte, que es la parte amable que les decía, no obliga a nadie. De momento, no obliga a nadie. Ahora sí, les ofrece una oportunidad de solucionar problemas que han tenido desde siempre y que pueden tener en un futuro. Por lo tanto, ustedes irán al técnico correspondiente, que será el que le dirá, por hacer los papeles necesarios para esto, yo te voy a cobrar X.
No tengo ni idea, porque como les he dicho antes también, cada casa es un mundo y hay casas que son de 100, de 100.000, y hay casas que son de 200.000 y las hay que son de 500.000. Entonces, dependiendo de la situación de cada casa, pues me imagino que pues el técnico les hará una propuesta económica diferente. Desde la Generalitat no sabemos cuál es el precio de ese trámite, pero evidentemente solo tendrá sentido cuando usted, a cambio de pagar esa cantidad, se vea respaldado con unas soluciones que le mantengan económicamente su casa, es decir, que no la pierda, o que la pueda tener en escritura en el caso de que no la tenga. Yo creo que la idea es esa, sí. Espera. Ah, que va. Va a repreguntar. La última, a repreguntar, que dicen los abogados. Yo sé que aquí hay gente que tiene una caseta pues para los perros y tal. Eso no es. ¿Me va a costar? No. Cuando estamos hablando de eso, no estamos hablando de este tema. Yo Vicente, sí que cuando has hablado... Perdona, que no sea... Cuando has hablado del coste, decir que el coste es para el técnico privado, no para el ayuntamiento o la consejería. No, es que como... da la sensación de que vale dinero en los trámites. Sí, no. El trámite valdrá. Bueno, cuando uno pida la licencia, sí, claro, una vez tenga esto, pues el impuesto correspondiente del ICIO para el ayuntamiento. Pero ese, o sea, la administración aquí no está pidiendo nada más que se regularice a cargo de, bueno, ahora pues ustedes necesitarán un técnico y necesitarán un albañil o un constructor que les haga por las cuatro cosas que le, o aquel que vaya a poner la depuradora en el caso de la depuradora. Bueno, pues eso tiene un coste. Sí, ¿cuál? No lo sé. Eso es el que esté el que el mercado ponga sobre la mesa. Tú dices. Yo me quería referir, yo tengo una casa 38 años ya hecha, pero resulta que el problema, a mí legalizarla no me costaría nada, ¿me entiendes? Incluso quiero legalizarla, pero el problema es que yo tengo un vecino que está todo perdido, ¿alguien me entiende? Si él mañana pasa cualquier y tira ahí un cigarro, me quema mi media casa. ¿En qué defensa voy a poder defenderme? Porque yo no me puedo obligar si yo trabajo que lo limpie, eso por una parte. Por lo que usted ha dicho de que contaminamos, hay 20.000 o 30.000 caquis, el señor de abajo, que está sacando agua del pozo y tirándola envenenada abajo, porque él está fulminando. Es decir, me parece que contaminará bastante más que si yo tengo... Mire, en este mundo todo suma, ¿vale? Suman los caquis, sumamos nosotros, sumo yo con el coche cuando me ponga en marcha, todos sumamos. Pero yo a que me quiero referir, eso por una parte, si ahora me gasto un dinero, no vaya que sea, por legalizarlo y ponerlo todo en orden, uh-huh, y resulta que por el vecino de arriba y por el vecino de abajo, no hay Dios que le meta mano. Bueno, pues mire, si el vecino de arriba tiene una parcela que la tiene en malas condiciones, pues el ayuntamiento tendrá que decirle, oiga, la ponga en las condiciones, una orden de ejecución y hacerlo. Y el de abajo, si va y resulta que lo que está haciendo es algo irregular o algo ilegal porque está contaminando, bueno, bien, oiga. Escucha. Bien. Lo que hablamos es que el agua que tira abajo está envenenada. Bueno, bien. Y me parece que filtra. Pues si alguien está envenenando el suelo, pues las mismas razones para solventar este problema hay el de solventar el otro. Ahora, eso ya lo siento, pero no es de mi negociado. Yo estoy hablando de este negociado. Luego lo que decía usted es, o sea, lo que digo usted, yo ahí tiene el 83. Uh-huh. Sí. Ahora, por lo que yo del 75. No me he explicado bien. En esto da muchísimo. La ley. En esto da muchísimo. Pero usted con el 83, la casa, cualquier irregularidad, la infracción que cometió en su día, no haciéndola sin licencia, ha prescrito. Por lo tanto, la administración no le puede hacer a usted nada. No, es que no le vamos a obligar a nada. Eso es lo bueno. En su día, por suerte, vino el catastro y me la... Bueno, pues bien, vale. No, es que una cosa, y mire, eso también es importante, y quiero decírselo, porque a veces uno dice, es que yo la tengo en catastro, pago el IBI, por lo tanto tengo la casa legal. Eso no es así. Es decir, el IBI se pone hasta las construcciones ilegales, pagan, ¿vale? Y pagan por la casa, no pagan por lo otro.
¿Eh? Juan, espera un momentico. No, no, que bueno, acabo rápido. No, esto lo digo con carácter general, que alguien se piensa y dice, hombre, es que yo tengo la casa en Urbana, porque tengo el recibo de Urbana, tengo derecho a los servicios de Urbana. No es así. Usted la tiene en Urbana fiscalmente y tiene que pagar porque tiene un patrimonio que vale algo y como aquí todos pagamos, yo por mi piso y ustedes por su casa, todos pagamos la parte que nos toca del IBI, del impuesto de bienes inmuebles. Sí, señor, sí, estoy de acuerdo con usted porque lo Tuti, que me dijo Catastro... Tuti, no, perdona, es que hay mucha gente, Que yo había construido realmente, si mañana pasa para ir a la carretera, la casa va a desaparecer. Efectivamente. Bueno, pues, mejor evitarlo. A ver... No, lo que quería decirle que ha dicho lo de los seguros, que es conveniente, sí. Yo siempre he tenido la caja asegurada. Ah, bien. Pero tuve un problema con la compañía y me dije, jala, pues quítame el seguro. Y ahora resulta que no me la quiere asegurar nadie. Claro. Yo la he tenido siempre. La mi casa está a 45 años. Uh-huh. Está en un terreno que son 32 hectáreas. Y no ha regularizado, bueno, la tendrá legal. No, no, ¿La tiene en escritura? Sí, tengo escritura. Pues tiene en escritura. Está en el registro, en la propiedad, la casa. Sí, tengo también luz, tengo el... Bueno, y 32 anegadas. Bueno, pues mire, es igual. Como son 10 hectáreas, 32 anegadas son 3 hectáreas, no llega. Usted tiene superficie suficiente. 25.000 metros cuadrados, creo. 25.000 son 2 hectáreas y media, ¿vale? Más o menos. Sí, lo que usted está diciendo, más o menos estamos diciendo lo mismo. Bueno, usted seguramente no querrán la aseguradora pues asegurarle precisamente porque no tendrá licencia o por la razón que sea. Normalmente estamos por casa. Ya. En esa zona, como hay otras zonas que es en la Cabrera, que ven muchas casitas de monte en donde yo estoy. Pues no estamos más que el Delta, que nos instala por aquí y yo. El seguro que les decía yo. Sí, el seguro que yo les decía a ustedes es cuando esté dentro de una zona que pueda incendiarse porque tenga una zona boscosa o cuando sea inundable. Y entonces será cuando se lo exigirán, más que nosotros, los técnicos que van a firmar. Sí, cuando hubo el último incendio muy grande, casualmente mi casa y la de al lado se salvaron, porque tuve una ayuda allí. Apagando los pinos por los únicos pinos que quedaron en toda la Cabrera de esa zona. Pero, o sea, yo no la tenía asegurada, pero no me tuvieron que pagar. Pero es que ahora no me la quieren asegurar. Ya, porque no es legal del todo. No, porque dicen que está muy avanzado, que está en un sitio. Por eso es bueno el tema de lo que les estoy diciendo de la minimización, porque desde la Generalitat les van a decir a ustedes qué medidas tienen que tomar para que no les afecte a su construcción y ustedes tendrán que hacer, pues cortar dos pinos, limpiar la broza por debajo o lo que sea, ¿no? Y con eso seguramente los seguros dirán, ah, bueno, esto es otras circunstancias, digo yo. No, sería directamente al ayuntamiento. Sería directamente al ayuntamiento. Sería decir, tengo una casa, tengo esta casa con estas condiciones, tengo esta parcela, soy propietario de la construcción y le pido al ayuntamiento pues que emita los informes correspondientes para la declaración de minimización de impacto. Y con eso debería ser suficiente para que los técnicos municipales vieran, oye, pues está en una zona boscosa, en una zona inundable o en suelo no urbanizable común y no tiene ningún problema. O pedir un informe a los de paisaje de la Generalitat o a quien sea, ¿no? A los que corresponda en ese momento. Y a partir de ahí ya se otorgaría la declaración. Vale. Eduardo. En un momento me ha parecido que ha dicho usted que el ayuntamiento tendría que poner algo en favor. No, he dicho eso. Si lo ha parecido, no. Que ustedes deberán tener un servicio de agua potable, no que el ayuntamiento tendrá que ponerla, sino que ustedes deberán tenerlo. Es decir, tendrán que acreditar de alguna manera que el agua que tienen está potabilizada. O bien porque se la suministra alguien a ustedes que en un depósito les pone agua potable y ustedes lo mantienen, pero no es que ustedes necesariamente van a tener que conectarse a la red de agua potable del ayuntamiento, porque eso sería... Y otros tenemos en la huerta una
una casa que sí, que va el fin de semana. Yo de todas formas. Sí. Creo que este tema voy a ser muy breve porque hay mucha gente. Si no es verdad que me corrija Vicente, si tú en tu vivienda tienes licencia, es decir, tú has regularizado tu casa y tienes licencia, yo entiendo que se puede tener luz. Entiendo que la suministradora que sea te puede dar luz. Es decir, dicho de otra manera, es decir, que si tú legalizas, tú vas a poder tener derecho a que a que Iberdrola o tal te pueda dar luz. Esto es importante porque no nos vamos a engañar. Mucha gente pensó en esto para poder tener luz. Es decir, pero es cierto, es decir, si tú tienes licencia y tienes tu vivienda regularizada, tú puedes solicitar tener luz. Si pues, no que me corrija, ¿eh? No te voy a corregir, sino que te voy a ratificar, efectivamente. El que tiene luz. Eso se da en muchísimas casas, que cuando nos están viniendo a la consellería para decir, oye, ¿qué tenemos que hacer? Es precisamente porque Iberdrola tenéis aquí, o quien sea, sí. les ha dicho, no, yo no te voy a poner, en tanto no tengas cédula de primera ocupación, la licencia para ocupar, mientras no la tengas, yo no te pongo luz, no te doy energía eléctrica. ¿Y eso qué ocurre? Bueno, pues que unos se buscan soluciones a través de paneles fotovoltaicos, pero otros no tienen suficiente para los paneles fotovoltaicos y entonces quieren tener la luz. Mire, pues este procedimiento precisamente lo que permite es obtener la cédula de habitabilidad, bueno, la licencia de primera ocupación o segunda ocupación o como se llame, que es la que permite después ir a Iberdrola y decir, oye, ponme luz para la casa. Porque hay muchos que ya sabemos la trampa, ¿no? Para la casa de Aperos de Labranza o para el motorcito para abrir la puerta y no sé qué, y a partir de ahí conecto y ya por lo menos tengo algo de luz. Bueno, aquel que con eso ya no ha conseguido engañarse a sí mismo y engañarnos a todos, pues lo puede hacer a través de este procedimiento que va a tener luz seguro, ¿no? En ese caso, porque va a tener dos licencias, la licencia de minimización, lo que ya les he dicho antes, más la licencia de ocupación de la casa, que es la que le permite ir a Iberdrola, o a quien sea, a la suministradora eléctrica, a decirle, oiga, tome, póngame energía eléctrica. Mateo. Antes hablado de depuradoras de agua. ¿Eso sería igual a una fosa séptica? No. Una fosa séptica lo que hace es lo que comentaba la señora antes, recoge el agua, se sedimenta y ya está, pero el agua que sale de allí es un agua que tiene un grado de contaminación. Entonces, lo que se busca a través de las depuradoras es que el agua que se vierta pues esté depurada, sea agua limpia, que pueda servir para regar las plantas, por ejemplo, que no las mate. Bueno, eso no quiere decir que sea potable. No. Bueno, no, el agua no tiene que salir potable, lo que tiene que salir es no contaminada, ¿vale? Entonces, si usted, cuando tiene los vertidos, puede hacer un análisis y dice que, mire, este agua es agua limpia, bueno, tiene que tener autorización de la Confederación Hidrográfica para hacer el vertido, de todas formas. Eso sí, pero bueno, yo cuando hablo de depuradoras es porque la depuración es el proceso normal para que el agua salga en condiciones. ¿Qué? Y hablando del agua potable, o vienen por cuba de agua potable, por de lluvia. Es decir, si tú la tratas tú dentro, sería bien, ¿no? Tendrías que justificar en ese caso que tienes agua. Claro. En caso de que vaya una cuba y les eche el agua a la cuba, el agua la cogerán, me imagino, de la red de agua potable. Certificará el que coja el agua de potable, que les venda a ustedes y diga, mire, yo este agua es de la red, si es de la red está tratada. Pero si la tratas tú. Bueno, Mateo, habrá posibilidades. Picola. ¿Se pueden realizar algunas construcciones en parcelas de mal y de alimentos? Sí, siempre que. Sí, las que cumplan las condiciones de 10.000 metros cuadrados y paisajísticas y todo lo que establece la ley sigue manteniendo esa posibilidad, claro, sí, no hay problema. Claro. Ante todo, esos primeros pasos los tendría que dar el ayuntamiento. Claro, sí, ese sí.
a esa construcción nueva irá acompañada de su depuradora, de su todo sistema, porque esa ya deberá llevar el pack entero, claro. Los informes que ha dicho... A la depuradora es lo mismo una cosa séptica que ecológica, ¿no? Entonces, no, no. No es lo mismo. No. De todas formas, perdona, lo que dice Picola, al final, es decir, tengo más de 10.000 metros, tal, eso lo que te lo tiene que... Finalmente tú tendrás que tener un proyecto técnico visado y tal, y si no si incumple, si incumple cualquiera de las cuestiones que marca, no se te daría. Exactamente, entonces quizá a la hora de pedir los requisitos pueden ser mínimos, no, pueden ser, como está comentando, muchos requisitos, porque tienen que ser requisitos de informes, de informes en confederación, de tal, en fin, que te puede afectar muchas cosas. Es decir, no es lo pido y ya está, no. Lo pido y se justifica, es decir, sería un expediente. El mismo informe urbanístico del Ministerio de Impacto. Sería primo hermano. Porque al final realmente es eso. Lo que pasa es que usted sí que cumpliría los requisitos para poder tener una construcción legal desde el principio. Es decir, así como he dicho que desde el 2014 hasta ahora. El que haya construido sin licencia y no pueda regularizar, si uno tiene 10.000 metros y puede regularizarla, evidentemente puede. Pero necesita los 10.000 metros y cumplir todas las condiciones. Y pedir la licencia de legalización. ¿Vale? Si es así, y uno además tiene los 10.000 metros cuadrados, pues no debería tener especial problema. Si no le pasa, no está previsto que le pase una carretera por encima, no está en una zona protegida porque las zonas protegidas no se puede y está en suelo no urbanizable común, pues se le puede otorgar licencia. Villar. Quería saber si hay una normativa específica o cuando hay una tanto colectivo como individual, estamos al albedrío de todas las administraciones que van a intervenir. Claro. Porque luego otra cosa, si yo quiero una individual que ya no tengo un camino porque tengo un camión en incendio. El tema del código técnico y el cumplimiento de la casa no es lo importante aquí. Lo importante es lo otro que he dicho. Es decir, el tema ambiental, que ya hemos hablado, más el tema de accesos. Oiga, si usted tiene que acceder a su casa y va por una senda que puede generarle problemas después de accesibilidad, lo normal es que el ayuntamiento diga, oiga, mire, para llegar a su casa llegue con condiciones, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que se llaman informes sectoriales, es decir, las administraciones que van a tener que informar, cada una pondrá sus condiciones. Y tenga en cuenta que, al final, usted será el que valorará si le interesa o no. Es decir, a usted, que ya la administración no puede hacer nada porque ha prescrito la situación, porque es del 2014 para atrás y han pasado más de 4 años, ¿vale? O 15 en otro caso, pero bueno, ¿cuándo ha prescrito, al fin y al cabo? Oiga, pues si resulta que usted le ponen una serie de condiciones que no le trae a cuenta el minimizar el impacto y regularizarse, pues usted valorará. Yo solo le puedo decir aquí que la colectividad lo que quiere es que se minimice el impacto ambiental. Si usted en la contraprestación a hacer ese esfuerzo ve que es excesivamente cara o no le compensa o eso, pues usted lo valorará. A ver, si hay que tirar vallas, si resulta que ustedes entran... Mire, yo soy de pueblo como ustedes, ¿eh? Entonces, en mi pueblo, en el pueblo de al lado, del que soy yo, que es Villarreal, yo soy de Onda, en el de Villarreal hay construcciones como las que ustedes tienen, que han ido construyendo a través de caminos agrícolas, pero no asfaltados, de tierra. Pues mire, una persona murió por no poder acceder la ambulancia a tiempo, porque era muy estrecho, había caído agua, se había embarrado, aquello estaba de agua hasta arriba, el de la ambulancia yo no puedo entrar, que se muere mi marido. Bueno, pues mire, estas cosas son unas cosas para tenerlas en cuenta también, ¿eh? Entonces,
bueno, pues allí el camino, pues cuando se arregló, ya no había remedio a estas cuestiones. Pues mire, a veces hay que pensar estas cuestiones también un poquito. Pero bueno, quien lo pensará será el que dirá, quiero minimizar el impacto. Y sobre todo, si estamos hablando del plan especial, que es una minimización colectiva, evidentemente ya será el ayuntamiento el que mirará estas cuestiones y pondrá las condiciones. Claro que sí, claro que sí. No será porque uno, oiga, que yo no quiero. No, no, mire, cuando es la minimización colectiva, no vale que uno no quiera. Será para todos los que estén dentro del ámbito. Pero el coste de esa inversión, el coste de la inversión de los caminos y tal, ¿lo debería de asumir el ayuntamiento o serían los propietarios? Realmente se debe repercutir sobre los propietarios, ¿vale? Otra cosa es que el ayuntamiento quiera. Se está vendiendo que solo es una depuradora en cambio, es así, al coste muy elevado. No, mire, no, yo no estoy vendiéndoles a ustedes nada. Estoy diciéndoles que tienen un procedimiento que puede beneficiarles en situaciones particulares a cada uno. Cada uno en su cabeza está pensando en su situación particular. Y yo estoy hablando con carácter general, ¿vale? No puedo hacerlo de otra manera más que hablar con carácter general, porque si no estaríamos, se sentarían aquí uno cada uno y iríamos mirando caso a caso. Evidentemente, habrán situaciones en las que ustedes dirán, a mí no me sale a cuenta. Bueno, pues yo les estoy diciendo que tengan en cuenta otras cuestiones que no sean solo las económicas, que a lo mejor resulta que son las que valen la pena. Pero bueno, oiga, ya lo pensarán ustedes. Yo qué sé, dónde tienen su casa y en qué condiciones. Espera, perdona. Os apunto. Chafandas. Norton. ¿Desde cuándo se puede solicitar lo del individual? Se puede desde... Fue desde hace dos meses que se aprobó, porque tenía que aprobarse, la Agencia Valenciana de Protección del Territorio tenía que crearse para poder empezar este proceso. Se aprobó hace un par de meses, por lo tanto, a partir de ya, ustedes ya pueden. Chimo. Gracias. Paco, ¿estás apuntado? ¿El hombre de barba? Si yo no puedo pasar por el registro de la propiedad debido a algo ajeno a mí, que es una duplicidad de mi catastro, yo tengo el terreno pasado por catastro. Pero no puedo pasarlo por el registro de la propiedad. Debido a eso, que hay una duplicidad que no viene a cuenta, porque el otro no está ni en el mismo coraje, ni tiene los mismos vecinos, ni tiene el mismo tamaño, pero sin embargo, el registrador de Chivas, que se negó hace 10 años a pasarme la, me he hecho encajes de bolillo, he pasado por, bueno, hasta por el histórico de Valencia, allí en la piscina de Edri, he sacado. La línea de propietarios, desde que aparece hasta mí, la de los vecinos, lo tengo compulsado, pero el registro sigue negándose a registrarme. Ahí sí que, ahí no le puedo ayudar yo a nada. Eso es una cuestión civil. Sí, usted sí. Sí, sí. Regularizarla puede. Regularizarla usted puede, claro que sí. Eso no es un problema. La cuestión no está, es que ninguna de las que estamos hablando estaría registrada para poder acogerse a esto. Usted se regularizaría. Lo que yo no le puedo asegurar es que teniendo problemas civiles que son de otro tipo, porque duplicidad en el registro de la propiedad, lo que sea, el problema que usted tenga, que hecha la minimización le vayan a inscribir la casa. No lo sé, eso ya no lo sé. Eso habría que mirarlo con el registrador de la propiedad y sería con él con quien habría que hablar. Y si han pasado 10 años, a lo mejor con un poquito de suerte ya no será el mismo. Andrés Barbancho. Se ha marchado. Ah, se ha ido. Vale. La señora. Pues mire usted, tengo yo una vecina al lado y aquí está su casa. Y aquí está lo que tenemos nosotros, pero está sin edificar. Y ella, el otro día, por la valla, entró y se puso a orar por lo mío. Y dice que le han calado todo el agua a lo mío. Y dice que ha obrado y me ha tapado hasta la raya. Sí. Y dice que es ella, que tiene menos. Cuando obró, que la casa no tiene nada más que 7 años tendrá, obró y no se retiró. Pues se tenía que haber tirado un medio metro. Y dijo que en su casa mandaba a él. Perdona, lo que tienes que hacer es acude un día al ayuntamiento, que la semana que viene al ayuntamiento y lo vemos con el arquitecto municipal, porque es de otra cosa, no hace falta que te lo conteste el director general. Lo podemos ver nosotros en el ayuntamiento el tema, ¿vale? De nada, Ferrus. ¿Cómo afectaría si, por ejemplo,
señores. Está en un paraje con algún tipo de protección, como puede ser en este caso Carcalín, que no sé si hay algún tipo de problema en ese aspecto. Es una zona de especial protección. Hombre, pues fáciles no se ponen las cosas. Se pueden intentar porque la ley no distingue entre si la construcción está en una zona protegida o no está en una zona protegida. Ahora bien, si uno está en una zona protegida, pues por cuestión paisajística, por cuestión forestal, las condiciones que le van a poner van a ser diferentes y posiblemente más duras, ¿no? Incluso el tema que hablábamos antes del seguro, si está en una zona que es boscosa y puede tener problemas de incendio, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí el esfuerzo que se va a tener que hacer va a ser mayor, ¿no?, que en una zona. ¿Pero en qué sentido? Económico. Económico. Claro. Paco. Yo quiero saber si las casas que están a partir de 2014 reúnen todas las condiciones, todas, de depuradora, de agua potable, de 10.000 metros, todas, ¿tampoco tienen ninguna opción? No, eso ya he dicho antes que sí, que esas, si no están en suelo protegido, le explico, si es una casa que tiene más de 10.000 metros cuadrados de parcela, si es una casa que está en suelo no urbanizable, común. Si es una casa que cumple las condiciones de separación, por ejemplo, también del INDES. Bueno, la que pongan las normas de aquí, no lo sé. Pueden ser 8 metros o yo qué sé, no lo sé. Si usted cumple esas condiciones, no tiene. Bueno, lo que tiene que hacer es pedir licencia, legalizarla. Puede legalizarla sin problemas. ¿Si ya está hecha? Sí, puede legalizarla. Puede legalizarla. Regularizarla. No, en este caso sí que lo digo así, legalizarla. En este caso es legalizar la casa. Claro, es un procedimiento. Claro, no, lo del 2014 es para todas aquellas que no pueden ser legalizadas de ninguna manera, se hicieron sin licencia, y lo siento mucho, pero la línea les tocó. Pero si uno tiene 10.000 o más y cumple las condiciones que establezcan las normas subsidiarias de aquí de Buñol, con el ayuntamiento. Directamente con el ayuntamiento. Salvador, no te había reconocido con la máscara. Mire, la casa hay la que hay. Por lo tanto, el proyecto no es un proyecto tanto de legalización de la casa como de aplicación de las medidas de minimización. Es decir, el proyecto lo que va a tener que hacer es decir, la depuradora va aquí, la conexión va a ser allá, vas a tener 3 árboles y vas a plantar 2 más atrás. Pero lo que es el código técnico, si no me equivoco, que ahí creo que me han pillado, en esta pregunta me han pillado, tendría que estudiármela, pero yo creo que el código técnico no es una. No hay que legalizar la casa desde el punto de vista del código técnico. Pero bueno, oiga, tendría que mirarlo. La verdad es que eso lo tienen ustedes a su disposición, ya digo, en la web de la Dirección General de Urbanismo, porque sé que es una pregunta que ha salido en alguna otra cuestión, pero en ya no saco un 10, voy a sacar un 9, porque esa pregunta no me la sé. ¿Vale? Esa obligación de arreglo de camino, no solamente para la vivienda, sino porque es un camino que utiliza cualquier, incluso medio de excepción, ¿qué obligación tiene por un lado el propietario y por otro lado el ayuntamiento? Porque al fin y al cabo el ayuntamiento es el propietario de ese camino. La mayoría de los caminos, el propietario es el ayuntamiento. Vale. Hay caminos de muchos tipos. Hay caminos privados y hay caminos públicos. Cuando un camino llega hasta una parcela y ahí se acaba, por regla general ese camino es privado. ¿Vale? Por regla general. Cuando ese camino sale de un camino público
y llega hasta una carretera, otro camino público, lo más seguro es que sea un camino público. Bueno, pues ahí será el ayuntamiento el que, a la vista de esas circunstancias, decidirá si es suficiente o no es suficiente, si tienen que ir a cargo de los propietarios porque es un camino privado que llegaba a cuatro parcelas que originalmente eran una y se ha creado para hacerlo, porque eso son, se dan así de casos, o el ayuntamiento considera que tiene que participar también de alguna manera ahí. Bueno, pues ahí será una cuestión del ayuntamiento el que tendrá que estudiar. Igual que la recogida de basura, como estabais hablando hace un momento. No, claro. Hablaba en este momento también la recogida de basura tendría que estar en un punto concreto o que el ayuntamiento habilitara. Una vez legalizado, la obligatoriedad es ante una vivienda, porque entendemos claro, que ya es una vivienda. Pasa a ser una vivienda, claro. Ya te tendríamos que hacer ese servicio, bueno, y pagarlo. O sea, quiero decir, igual que. Exactamente. Y voy a comentar otra cosa más. Dice ese trámite que lo podría hacer en este caso el ayuntamiento. ¿Tiene pensado el ayuntamiento? ¿Eso tiene pensado el ayuntamiento, aunque está un poco verde la cosa ahora, habilitar algún punto de información a través de la web o a través de? Sí, a ver, yo creo que al final, lo he dicho al principio, yo creo que lo importante también es que esto lo vean técnicos de la calle. Es decir, a mí me encanta que los vecinos no os preocupéis, tal, pero yo creo que es importante al final como cuando te haces una casa aquí. Es decir, tú vas a un arquitecto porque es el que te dice. En este caso ha de ser lo mismo. Es decir, tenéis que tener un técnico de la calle que sea el que os aconseje, el que sepa, el que comience, el que... Por otro lado, es el que tiene que saber los trámites y demás, ¿no? Eso creo que es lo más prioritario. Desde el punto de vista del ayuntamiento, hombre, yo entiendo, dentro de las posibilidades que tenemos, que esto para nosotros ha de ser una prioridad. Es decir, para nosotros, el que hayan vecinos y vecinas, propietarios y demás, que quieran el de regularizar su vivienda, mira, es que nosotros estamos para eso precisamente. Es decir, para la gente que lo quiere hacer, que lo quiere poner en marcha, que quiere solventar un problema que tiene. Por lo tanto, para nosotros ha de ser una prioridad, sin duda. Y aunque no sea justo el tema que se está hablando, pero una cosa muy importante, veo que yo, por ejemplo, me he hecho la limpieza de la limpieza del monte, he hecho el trámite con la Consejería de Medio Ambiente, me han dado el trámite y se ha hecho. Pero igual también sería una propuesta a nivel del ayuntamiento para que los particulares de determinadas zonas o que pudieran hacer, sí. no con el coste del ayuntamiento, sino con el coste del propio de los particulares, sí. Que dijeran, oye, mira, vamos a promover que estos particulares hagan la limpieza para que al final el beneficio de todos, del pueblo, de ambiente, de... Claro. Te comento si quieres. Un poco dejo esa idea. Sí. Nosotros hay en lugares que ya lo estamos haciendo, quiero decir, tanto porque está también dentro de nuestro plan forestal, como porque hay vecinos que nos lo solicitan. Aquí lo que pasa es que siempre nos chocamos contra, en este caso, el propietario del monte público, que es la Consellería, en este caso, Territorio o Medio Ambiente, que son al final a los que hay que ir un poco a morir. Es decir, son ellos los que te tienen que... Bueno, son los que deberían de hacerlo, ¿vale? Son los que deberían de actuar directamente. Pero como mínimo... Lo que sí que piden es siempre que ellos den el permiso, que ellos den el permiso para poder actuar. Nosotros con vecinos o vecinas ya lo hemos hecho. Es decir, hay gente que nos lo ha solicitado, gente que nos lo solicita a nosotros y le hemos tenido que decir, mira, no, pídeselo a la consellería porque es quien realmente. Otra cosa es que tú me digas, no, es que yo entiendo que hay zonas que debes priorizar a la hora de poder actuar, de conjuntamente con los vecinos, con la consellería. Bueno, también lo hacemos en zonas, por ejemplo, que hablabas de los caminos, lo hacemos, por ejemplo, conjuntamente con la Sociedad de Cazadores, por ponerte un ejemplo. Es decir, conjuntamente con la Sociedad de Cazadores, lo que estamos haciendo es, sí que es verdad que en zonas más forestales, pero mantener que gracias al trabajo que llevan haciendo ellos, se mantengan caminos, se mantengan cortafuegos, accesos incluso a diferentes parajes y zonas, eso lo estamos haciendo. O sea que obviamente es complicado porque lo hacemos en el monte y demás. Pero sí, el tema, por ejemplo, con esto, una de las cosas que comentaba Vicente y que creo que es muy importante, es precisamente esto. Oye, yo, a lo mejor se te exige tener una faja perimetral que te haga que en una zona cercana a la vivienda pues no tengas pinares altos, no tengas tal. Es que eso,
estará dentro. Por eso esto es importante, porque es para poner orden. Si no toda la finca, incluso mejor tu vecino que si no eliges a la gente. Claro, pues, claro. Es que aquí una de las cosas que creo que además son prioritarias es lo que hablo de la faja, ¿no? Una faja perimetral y tal. Claro, y el mantenimiento de esa faja perimetral. Es decir, de que tú, cercano a tu parcela y a tu casa, tengas que tener una zona para que en el caso de que tengas un incendio. Claro, es que eso se hace a través de aquí. ¿Cómo puedes hacer eso si realmente la administración entiende que no existe esa vivienda? Claro, si es una vivienda que no está regularizada, esa vivienda a ojos de la administración no existe. Entonces, es muy complicado decirte, oye, por eso es importante comenzar, que es lo que decía al principio, el comenzar este tipo de cosas, con los problemas que haya, pero creo que es importante porque todas esas soluciones, caminos, fajas, tal, te lo va a dar el tener la situación regularizada. Julia, pero la he visto salir. Ah, Julia. Oh, perdón, no te oigo bien. Sí. Bueno. Sí, no, ya no prescriben. Desde el 2014 ya no prescriben. Por lo tanto, en tanto la Agencia Valenciana de Protección del Territorio no actúe, pues ahí están, o el ayuntamiento. Pero en el momento que actúen, pues eso. Yo con este tema sí que quiero pedirle, ¿no? Abusar un poco de su de que esté aquí. Creo que sí es un tema que debemos estudiar, que se debe estudiar, porque hay problemáticas de diferentes. Hay gente que lo ha hecho con más mala idea, con mejor idea. Es decir, creo que es un tema que igual que habéis sido, creo que muy muy diligentes a la hora de actuar con esto, el de que pudierais retomar quizá este tema y poder, de alguna forma, no sé si dar solución, pero sí que intentar avistar alguna posible solución, por complicada que sea, por leonina que sea, siempre y cuando, obviamente, haya una buena voluntad, que yo creo que en esto es una parte fundamental. Pero creo que, ya te iba abusando, creo que sería importante el que... Mira, Rafael, yo es que esto considero que todo el mundo lo ha hecho con buena voluntad, sin intención de hacer daño a nadie y sin licencia. ¿Vale? Y sin licencia. Entonces, como todo el mundo sabía, porque lo sabía todo el mundo, que tenía que ir al ayuntamiento a pedir licencia para poder construir, porque aquí hasta para cambiarte el chapao, bueno, ahora no, ahora se hace por declaración responsable, pero se hacía así, ¿no? Necesitabas una licencia para cualquier cosa, pues todo el mundo lo sabíamos. Entonces, aquí hay una cuestión de responsabilidad. Que cambie en un momento dado la ley y digan, hombre, en lugar del 2014 ahora será el 2021. En este momento, hoy, no es esa la circunstancia. Dentro de un tiempo, pues no lo sé, yo creo que no. Pero que sí que se ha puesto un límite, que es hasta el 2014, eso seguro. Lo que pueda ocurrir con estas casas, pues que la Agencia Valenciana, pues que actúe de forma inminente y que las haga arriba. Yo lo dudo, porque trabajo tenemos por delante y no va a ocurrir eso. Pero que no van a poder regularizar y van a estar fuera de juego durante toda la vida... Sí, eso seguro. La vida de esa casa es una vida fuera de juego para toda la vida. ¿Que pueda cambiar el régimen? Bueno, aquí las leyes cambian y a mí me las cambian al 2x3 también. Pero en esta situación lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Sí. No. Eso está regulado en la Ley Urbanística Valenciana, en el texto refundido de la LOTUP, y dice que debes estar en suelo no urbanizable común, debes tener 10.000 metros cuadrados y alguna condición más, pero que son mínimas, de cuestión paisajística o ocupación de 2%. En toda la comunidad valenciana. Es una ley autonómica, ¿eh? Sí, es una ley autonómica. Es una ley autonómica. Que ya venía del año 92, ¿eh? Perdón, sí. No. Construcción una. En todo caso, hay una ocupación máxima del 2% de la parcela, por lo tanto. 150 metros o.
Bueno, cada una de las construcciones deberá tener 10.000 metros para poder regularizarse. ¿Pero se puede hacer vivienda residencial con 10.000 metros? Sí, sí, claro. Pero solo puede haber una. Sí. Una vivienda máxima de 25 metros. Sí. Una ocupación, o sea. Sí. Pero no solo vivienda, también tiene que haber piscina, en fin, no solamente. Bueno, lo que es la construcción dice que 2% de la parcela, 10.000 metros cuadrados y eso. Picola, te has colado, ¿eh? Te has colado. ¿Y esa casa debería estar en un punto en concreto por los 200 metros lineales que nos pertenecen, o no? No, lo de los 200 metros lineales no lo he dicho yo en ningún momento, ¿eh? No. A ver, Julia, yo creo que lo mejor es que lo mejor es lo que os comentaba. Eso lo tenéis que ver con un técnico, que sea el que lo tenga claro y os pueda echar una mano. Dime. Yo creo que mejor un arquitecto o un arquitecto técnico. Mejor esa figura que es. Mejor arquitecto. Claro, mejor arquitecto. Chafanda. A ver, yo tengo la parcela que tengo en la casa tiene 9.640 metros. No llega a 10.000. Y tengo otro terreno de 3.500 metros que lo separa 10 metros de uno a otro. ¿Cómo lo puedo...? Pues comprando los metros, esos 10 metros, y agrupándolo todo. Yo al arquitecto municipal y me dice que no puede presentar. ¿Que no puede? El arquitecto municipal... Porque sí. Será suelo, será monte público. Ah, ya. Claro que sí. Claro. Que se pierda lo que se pierda. Sí, sí. No lo sé, porque no lo sé porque no, habría que mirar lo que ha dicho antes Rafa, habrá que mirarlo con el técnico del ayuntamiento a ver qué posibilidades hay. Al final es usted para eso te necesita 10.000 metros cuadrados. ¿Cómo se las ingenien entre el ayuntamiento y usted para tener esos 10.000 metros cuadrados? Será una cuestión de ustedes, yo no lo sé, eso no lo sé. Bien, eso una pregunta y otra. Yo resulta, ya te lo comenté a ti, Rafa, que tengo 80 metros de camino de tierra hasta, digamos, lo que es la carretera. ¿Eso lo podría hormigonar para tener buen acceso? ¿Pedir licencia para eso no? ¿Pedir licencia para hacerlo no? Ya, pero una vez... ¿Pidiendo una licencia? Entiendo que sí. Claro, tú... Esto es como si te quisieras arreglar la entrada de tu casa. Pues, no, pero quiero decir, tu casa, digo, si fuera Buñol y tú te haces una casa en suelo urbano, ya has urbanizado, has hecho la calle, has puesto tal cual, tú pides licencia y tú puedes actuar. Pues hay mucha gente, pues ahora, por ejemplo, por cercano al cuartel, ¿no? Oye, pues te exigimos hacerte un camino, un tal, un... Con licencia sí, se puede. Sin licencia, sin estar regularizada la vivienda, no. Porque vas a pedir una licencia y te vamos a decir, mira, no puede usted pedir licencia porque usted está en suelo no urbanizable y su vivienda es ilegal. Entonces no se puede. Y Fuster, y yo creo que, bueno, vamos a dar, si os parece, el último turno porque son ya casi media, ¿vale? Entonces, al fondo, las dos personas que hay al fondo y cerramos, si os parece, ¿vale? Luis. Sí, a Fuster le toca ya, Fuster. ¿Ya? Sí. Bueno, vamos a ver, en Buñol, el término de Buñol en general tiene muchas casas, muchos diseminados por todo el término y son muy antiguas. Pero esas casas en concreto, alguna tendrá pozo, pero la mayoría tienen aljibes. Están solas en su parcela y están muy distanciadas una de otra y tienen aljibes, no tendrán protección, me imagino yo. Pero eso, a la hora de poder tramitar todo esto para poder legalizar, ¿puede haber algún problema el que no te llegue? Porque no le llegarán en la vida ni la luz eléctrica ni la conducción del agua, jamás. ¿Hay algún problema? ¿Supone algún problema a la hora de tramitar la legalización? No supone ningún problema. El aljibe que tiene usted, pues será bien cisterna por agua de lluvia o bien porque le llega un vehículo que recoge el agua de aquí. Bueno, pues bien, ahí yo creo que soluciones habrían para poder hacerse. No creo que fuera el problema. Esa era mi pregunta.
Sí, la chica del fondo y después el chico. La duda era, ¿cómo podemos demostrar el año de construcción de la vivienda? Si estamos ahí a media, que no sabemos si lo tenemos en el 2014 o en el 2015. Bueno, hay una posibilidad, que es el Instituto Cartográfico Valenciano tiene una serie de fotografías aéreas que son pues cada dos años. La verdad es que son cada dos años. Entonces, si te pilla en medio, pues puede que tengas un problema. Pero ahí es una posibilidad. Otra es, bueno, si hay alguien que certifica que esa casa tiene la fecha que tiene y el ayuntamiento considera que esa certificación hecha por un técnico le es suficiente y tiene alguna prueba más que ya estaría bien, pues... Bueno, pues ahí eso era cuestión del ayuntamiento, en cada caso particular, lo que decía antes. Vale, y el nombre. La densidad de vivienda por hectárea es más alta, superior a 3 o 3, ¿se puede hacer individualmente? No, tiene que hacerse colectivamente. ¿Y dónde está el corte de superficie? ¿Hay un núcleo que hay 8, 10 o 9 juntas? Ahí va a ser, el ayuntamiento es el que tiene ahí la vara de medir. La ley dice que tiene que haber una densidad de 3 viviendas, o sea, todo lo que sea una densidad de más de 3 viviendas por hectárea, pues necesita hacerse a través del plan especial. También es verdad que no te dice cuál es el ámbito, cómo medir el ámbito de la densidad, ¿vale? Entonces, si cabe la posibilidad de hacer que todos los que están dentro se hagan a través de minimización individualizada, porque la forma de medirlo nos dé una densidad que sea menor de 3 viviendas por hectárea, pues ya tenemos una solución. Sí, que no hace falta que sea homogéneo el reparto. No es eso de un círculo de radio no sé cuántos dentro de lo que no es así. La ley dice una densidad de 3 viviendas por hectárea, pero tampoco te dice que para eso lo tengas que coger de una forma determinada. En todo caso, en la guía que tenemos hay ejemplos de en qué caso se consideraría que sí y en qué caso se consideraría que no. Y el tema de la depuradora, ¿qué entendemos por depuradora? Porque si es una depuradora, ¿cómo va a hacer un casco urbano? La que te legalice la Confederación. Mire, en sí. Parece que esté vendiendo un libro aquí, pero en lo que dice la guía hay ejemplos de qué tipo de depuradoras son. O sea que si entra usted en la guía en la web, eso lo verá y ahí le pondrá ejemplos de qué tipo de depuradoras son, que son factibles para cualquier cosa, porque además están pensadas para viviendas unifamiliares. No obstante, como ha comentado también, al final te la tiene que, es la que te legalice la Confederación. Sí, claro. Es decir, la Confederación te dirá si la que tienes vale, no vale, cuál tienes que ponerte. Eso es una cuestión que yo creo que no entra ni en ayuntamiento ni en este caso urbanismo, sino que es ya la Confederación la que tiene que autorizarte o no esa fosa. Exacto. ¿Vale? Sí. Pues nada, oye, muchísimas gracias, bueno, en primer lugar a Vicente. Y al resto. Espero que no sea la última reunión que tengamos de este tipo y que ojalá pues nos pongamos en marcha. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues todos los que nos están viendo y escuchando a través de Radio Buñol Televisión, vamos a tener una entrevista con Vicente García, director general de Urbanismo. Y bueno, pues lo tenemos aquí con todos nosotros. Vamos a aprovechar las pocas dudas ya que puedan surgir porque ha aclarado muchísimo aquí en esta charla tan instructiva en la que han acudido un montón de vecinos de nuestra localidad y supongo que también de toda la comarca. Así que bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por atender. Muy buenas tardes a vosotros y gracias. Bueno, pues muy instructiva, la verdad. Yo creo que se han aclarado bastantes cuestiones, dudas que teníamos. Bueno, sobre todo yo creo que has generado un halo de esperanza, ¿no? De decir, ostras, pues tampoco es tan complicado y ni tan costoso económicamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí lo que pretendíamos era dos cuestiones fundamentales. Una primera, que aquellos que tienen construcciones, que las tienen de forma irregular, sepan que pueden regularizarlas, que les va a costar un esfuerzo, evidentemente, pero que van a poder, pues por ejemplo, tenerlas en escritura, donarlas a sus hijos o en herencia o incluso hipotecarlas, que en algunos casos ni siquiera pueden tenerlas hipotecadas. Por lo tanto, por un lado hemos querido decirles eso, que efectivamente, lo has dicho muy bien, que hay esperanza para la solución, pero por otro lado hemos querido también hacer una advertencia clara. Claro. Esto se ha acabado. Es decir, la construcción sin licencia se ha acabado.
la construcción tendrá que hacerse con licencia, porque si no se les va a derribar la casa. Hemos creado la Agencia Valenciana de Protección del Territorio precisamente para eso, para que no sean los ayuntamientos o los alcaldes, que muchas veces, alcaldes y alcaldesas, que muchas veces se ven pues coaccionados, porque no dejan de ser sus vecinos o su familia incluso los que han cometido esa infracción y no adoptan las soluciones que tienen que adoptar. Sin embargo, a través de esta agencia, pues que es la Generalitat Valenciana, creo que vamos a poder poner orden ya de una vez por todas. Entonces, yo creo que la gran mayoría, quizás, yendo a un arquitecto técnico que se conozca y conozca esta ley y le pueda hacer un informe positivo, eso y un registro de entrada en su ayuntamiento solicitando esa minimización de impacto ambiental, quizás ya se la puede solicitar. Y así ya, con eso, el ayuntamiento, por edicto plenario, se le da esa minimización, ¿no? Exactamente. Hay dos vías, ¿eh? Una cuando hay demasiada densidad, hay mucha densidad, que ya es casi un pueblo más que una urbanización, en ese caso debe hacerse la minimización a través de un procedimiento especial, colectivo, pero en la mayoría de los casos posiblemente se pueda solucionar a través de minimización individualizada. Y efectivamente es de la forma que comentas, con acreditando la propiedad, con un informe, breve informe técnico diciendo, oiga, mire, esto es lo que tengo yo sobre mi parcela, pues pedir la minimización al ayuntamiento y el ayuntamiento, en acuerdo plenario, declarar la minimización y entonces se abre el procedimiento. Es decir, es cuando se pueden pedir las licencias y se tienen 4 años para minimizar el impacto y regularizar toda la situación. El ayuntamiento mismo es el que dirá lo que necesita para regularizarse esa vivienda, ¿no? Si el arquitecto ha dicho que está todo correcto, quizás no haya nada que hacer, o quizás haya que acreditar como que se lleva una cuba con agua potable o instalar una depuradora, pero ya está, ¿no? Cositas así, que lo dirá el propio ayuntamiento, ¿verdad? Las condiciones las establece el ayuntamiento y los informes técnicos sectoriales. Si uno está con su construcción, que la tiene en una zona inundable o en una zona boscosa, pues tienen que pedir los informes correspondientes de seguridad para bueno, pues que poder regularizar y hacer todas las cuestiones que para la seguridad propia de la vivienda y de las personas que la habitan, pues se pueda tener también, sí. Lo que también veo positivo, porque aquí pasa mucho en esta localidad, es el tema, por ejemplo, de la luz. Sí que es cierto que si no tienes un poste cercano, las compañías eléctricas siempre te piden una gran cantidad de dinero para instalar tu poste y entonces sí. O sea, de 10.000 euros para arriba, por ejemplo. Pasa mucho en esta localidad. Una vez se tiene esto, no te exigirán esa cantidad de dinero, sino que ellos podrán ponerte la luz. El coste sería de ellos. El problema no es ese. El problema es que no te ponen la luz porque tú no tienes la licencia de primera ocupación. ¿Pero y si la tienes? Si la tienes, el coste siempre es para el mismo. Es decir, si vamos a urbanizar dentro de suelo urbanizable, en suelo urbanizable, el coste de urbanización, que es poner la energía eléctrica, el alcantarillado, las aceras, el alumbrado, es a cargo del propietario. Claro, por lo tanto, la energía eléctrica también tendrá que ser, en este caso, a cargo del propietario que quiere llevar la luz hasta allí. Eso no se escapa, lo siento. Vale. Bueno, pues nada, yo creo que más o menos hemos cubierto un poquito todas las dudas que teníamos, más todo lo que han aportado nuestros vecinos de aquí, de la localidad. Así que muchas gracias por habernos atendido aquí en Radio Buñol Televisión. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis estado viendo y escuchando este programa especial, que en breve también lo subiremos a todos nuestros canales, redes, YouTube, redes de difusión, y también seguro que lo volveremos a poner por nuestra radio municipal. Buenas tardes, hasta luego.